reconocer que no solo hace falta, digamos, una violación espectacular para que nos indignemos, sino que como sociedad nos comprometemos a que todas las formas de violencia contra las mujeres que no respetan que el cuerpo de la mujer es territorio soberano exclusivamente de esa mujer, queremos vivir en un país donde las mujeres no tengan miedo. Con toda la cara, oigan. Tremendo, ¿eh? Ahí tenemos a la Dalí de la defensa de la libertad de la mujer, la persona que combate la agresión sexual de la mujer, el héroe del respeto, ¿cómo son las cosas, eh? Pues fíjense ustedes que al margen de Errejón, que menudo programita les traemos hoy, al gobierno la verdad es que le están saliendo fuegos por todos los sitios. Y es que esta situación de Errejón, esta dimisión naturalmente forzada, también debilita a un Sánchez que ve cómo se abren vías y vías de agua en la Moncloa a consecuencia o bien del caso Koldo, que lo tiene, vamos, lo tiene ya sin respirar, lo de su señora esposa la Santa, ni hablamos. Y ahora resulta que al gobierno feminista le sale este individuo que dice estar en tratamiento psicológico, perdón, por su adicción al sexo y que, bueno, pues parece ser que era Vox Populi en las esferas más cercanas al gobierno, a tanto al gobierno como a sus socios, que este individuo, pues eso del sí es sí se lo pasaba por donde amargan los pepinos, ya me entienden. En fin, que traemos Errejón para dar y tomar. Del caso Koldo no se pueden imaginar y, como siempre, Venezuela en el corazón de Distrito Televisión. Hoy, aquí, en El Mundo al Rojo, vamos a debatir con Fernando Fanego. ¿Cómo estás, Fernando? Buenas noches, María José. Un placer, como siempre. ¿Cómo está el patio, no? Bueno, pues está calentito el tema. La verdad es que qué semana no es la que nos despertamos cada día con una novedad. En este caso, pues bueno, ha sorprendido, sobre todo para los que no estábamos al día en las causas estas, pues bueno, tan privadas que tienen las personas y sobre todo cuando son públicas, ¿no? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué tal, María José? ¿Cómo vas? Encantada de verte. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, todo estupendamente. Vaya panorama que tenemos montado. Sí, la verdad es que hace aguas por todos lados. Esto está complicado para esta gente. Pero bueno, era previsible, ¿no? Siempre. Estos tienen, es que es un inmenso teatro a la izquierda, siempre ha sido así, o sea, es una mezcla de mafia y de unas ideas pues muy trasnochadas y que las cogen unos personajes pues que al final pues tienen cráteres por todos lados. Pablo Iglesias ya los tenía, Errejón, Monedero, con su moneidero, como le llaman. Bueno, pues este neocomunismo pues siempre ha sido igual, si es que ya desde Lenin lo que le gustaba era vestirse de gángster y coger coches americanos y circular por ahí, igual que Trotsky, igual que la Guerra Civil. La Guerra Civil les encantaba robar los coches de la gente de dinero del barrio Salamanca, ponerse gabardinas y sombreros de Chicago e irse a matar a la gente por Madrid. Pero bueno, que siempre ha pasado esto, si son mafiosos, si el problema es que les damos importancia a una gente que no la tiene ninguna. Y esto es una tragedia que hemos vivido, muy financiada de fuera. Pues ahí, así arrancamos con la aportación hoy de Luis Asúa al Mundo al Rojo. El gobierno más feminista, lo comentábamos, señores, hace agua por todos los sitios, porque por una parte tenemos que hablar de la situación de Rajón. Ya saben ustedes que la circunstancia no es otra más que se ha visto obligado a dimitir por un escándalo de acoso sexual, que ahora vamos a entrar en detalles que a mí hasta me avergüenzan, pero efectivamente esto también, es una patada en el trasero de Sánchez de una manera brutal, ¿no? Sobre todo porque abanderan esa misma situación, es decir, que abanderan la defensa de la mujer, el feminismo, el neofeminismo, el nazifeminismo, en este sentido, y claro, y era pues, parte de la cultura comunista, o en este caso neocomunista española que tenemos, porque es un engendro de todo. De comunistas tienen bastante poco en lo que era antiguamente el comunismo antiguo, porque como bien decía mi compañero, pues
pues a estos no les gusta coger un robar un coche en la en el barrio Salamanca y pone su sombrero porque ya tienen coche y viven en el barrio Salamanca, con lo cual no necesitan ese tipo de complementos. Presentamos ahora a otro habitual de los viernes en el Mundo al Rojo, Juan de Dios Dávila, buenas noches. Buenas noches. Bueno, supongo que ya lo sabes, pero si no, aquí estoy yo para contártelo. Pues por tres denuncias van ya para el señor Errejón, efectivamente, tres desde la primera denuncia de esta actriz y presentadora que está contando cosas absolutamente espeluznantes, como que habían quedado juntos, después pasaron a algunas otras ciudades que ahora les vamos a detallar, pero bueno, ¿cómo recibiste ayer la noticia? ¿Sorprendido o como Pablo Iglesias, esto ya lo sabías? Bueno, yo creo que es lo propio de esta izquierda, ¿no? De toda la izquierda de siempre, que es la incoherencia, ¿no? La incongruencia. Ellos hablan de defender al débil y se aprovechan del débil. Hablan de defender a la mujer y liberan violadores y además no las tratan a las mujeres con la dignidad que debe de ser. Ahora, dicho eso, yo creo que también es que ellos mismos han creado un monstruo. Yo he leído muy poquito en cuanto a las declaraciones de una de las actrices, pero la verdad que decía que tenía un hijo de un año que estaba enfermo y que el otro no le dejaba. Hombre, a mí, en fin, yo tengo un hijo de un año, tiene 40 de fiebre, y salvo que tenga una pistola en la sien o una navaja y me vayan a cortar en trocitos. En fin, yo creo que es que esta gente no se relaciona con nadie normal, ¿no? Vamos a dar más datos, que veo que Juan de Dios Dávila entra ya pidiéndolos. Pues miren ustedes, la policía, como les decía, ya investiga al menos tres delitos sexuales en la primera denuncia contra Íñigo Errejón. Vamos a la de esta actriz, que es la que ha puesto en marcha, en fin, todo este escándalo brutal. En esta denuncia relata cómo Errejón contactó con la actriz y presentadora en la presentación de un libro del diputado y quedaron en verse después de la misma para tomar una cerveza. Llevaban aproximadamente, al parecer, un año hablando a través de las aplicaciones de Instagram y Telegram, según menciona la denuncia. De ahí, al parecer, se fueron a la fiesta en casa de unos amigos de la actriz, es decir, que ya íbamos calentando motores, como podemos ver. Eso sí, bajo tres condiciones, les pido por favor que me escuchen, que le impuso Errejón. La primera, que no se alejase mucho de él esa noche. La segunda, que si lo hacía, no se fuese a más de 20 metros de él y regresase en un minuto. Y la tercera, que esa noche le diese un beso. Pero esa noche las cosas fueron mucho más allá y en un momento dado, Errejón la llevó por la fuerza durante unos 6 metros por un pasillo hasta introducirla en el interior de una habitación. Y continúa asegurando que tras cerrar la puerta con pestillo, empujó a esta mujer sobre la cama y el denunciado, palabras textuales de la denunciante, sacó su miembro viril y comenzó a lamer la zona de los pechos de la declarante. Bueno, bien, como les decía, pues tenemos toda la secuencia completa desde que coinciden en esta presentación del libro de Errejón, pero bueno, que ya había un conocimiento, y después esta secuencia de los hechos. Vamos a escuchar a nuestros colaboradores, pero si un tío te dice, te pone esas tres condiciones, chica, ¿por qué te quedas ahí? ¿Dónde vas con él? ¿Dónde vas, alma de cántaro? A mí lo que me sorprende es que esto salga a la luz ahora. Es decir, estos hechos no ocurren ahora. No, no, claro, ahora vamos a dar más detalles. Es decir, estamos hablando de Errejón, pero es un presunto. Estamos hablando de 2021. Es decir, te das cuenta que se está leyendo o se ha filtrado lo que es el objeto de la denuncia que se ha interpuesto ahora, pero esto ocurrió en los hechos en el 2021, salvo error por mi parte. No, 2021, como te decía. Con lo cual, a mí, hombre, sobre todo, más que nada por el beneficio, decir, de un derecho inalienable a la persona, ¿no? Es decir, el beneficio de la duda, ¿no? Y en este caso, pues, lógicamente tendrá, como cualquier otro ciudadano, el derecho a defenderse, ¿no? Pero a mí me extraña mucho, sobre todo porque has hecho alusión sobre una situación que ella misma
dice, si tiene una situación incómoda ante un hombre, ¿por qué transige a ir con él a otro sitio y demás? Hay cosas que llaman mucho la atención, ¿no? No sé si acordaréis el caso este del futbolista del Barcelona que ha estado preso hasta hace relativamente poco. Había hechos que eran probados porque había una cámara de televisión en los que se meten voluntariamente dentro de un cuarto de baño. En este caso no hay cámaras, no hay... Ojo, Fernando, que no es la única denuncia. Esta denuncia que yo pues he traído y más o menos lo que he hecho es trazaros el camino recorrido, no es la única. Ahora vamos a ver cómo Yolanda Díaz, al parecer... se cayó, incluso le nombró portavoz cuando ya sabía que había denuncias o denuncias anónimas, como usted lo quiera llamar, cuando el río suena agua lleva, es decir, que el caso de esta actriz y presentadora que yo he detallado y que nos puede ofrecer, hombre, pues cuando menos unas serias dudas de chica, más que nada ¿para qué te metes? Claro, más que pero nada porque que hay suena. Más, ¿eh? Sí, no, no, hay no. Más. Pero bueno, están todavía por salir, entonces con lo cual, bueno, los medios de comunicación y sobre todo las redes sociales que corren como la pólvora, bueno, hay que tener una determinada cautela a la hora de hablar así como tal, ¿no? Es decir, vamos a ver lo que se expone, pero si es verdad, si es cierto y se puede probar, desde luego que flaco favor le han hecho no solo al gobierno, sino a su formación política y, por supuesto, a los acólitos que les vota ese tipo de... ideología. Otro dato, después de este episodio, de camino hacia el domicilio de Errejón, la actriz y presentadora recibió una llamada de su padre advirtiéndole de que su hija se encontraba enferma. Muliá, que así se llama esta mujer, esta presentadora y esta actriz, aseguró en la denuncia que Íñigo mantenía una actitud fría e impasible a lo que estaba sucediendo, no interesándose de ningún modo en el estado que se encontraba su hija. Lo que no entiendo es en qué momento sucede esta situación, si antes o después de los hechos que os he comentado cronológicamente, aquí aparecen después, pero me extrañaría muchísimo que después de lo relatado todavía se subiera, ¿no?, al coche de Errejón y para... Parece que luego va a su casa, ¿eh? Claro, pero sí, yo espero que sea una equivocación. Pero a lo mejor es una equivocación de la noticia. Como se lo decía Juan de Dios, digo, salvo que tengas una pistola en la cabeza. No, yo creo que esto muestra, primero, la incoherencia de verdad de la gente, de esta gente, de estos comunistas, ¿no? Que dicen una cosa, se comportan de otra manera completamente distinta, pero es víctima de sus propias leyes. ¿Cuántas denuncias falsas han sufrido, desgraciadamente, muchos hombres ante divorcios? Para tener una posición de fuerza. ¿Y cuántos violadores no están en la cárcel? Violadores reales, sin embargo, no están en la cárcel, incluyendo toda esta serie de inmigrantes ilegales que están delinquiendo, que están violando, que están robando y que siguen en la calle y no son expulsados. Son víctimas de su propia incoherencia y luego de las propias leyes que ellos han hecho. A mí no me da absolutamente ninguna pena, es decir, creo sinceramente que el que esta persona haya salido de la vida pública o política es un beneficio para todos los españoles, incluso para él, porque probablemente no le harán ya chantaje, porque no parece que sea un tío tampoco especialmente atractivo, ni intelectualmente ni físicamente, ¿no? El caso es que la policía no va a detener a Errejón hasta que el juzgado no confirme que ha dimitido. Está hasta donde sé, creo que esta dimisión tuvo lugar en el día de ayer. Interior, por otra parte, dice que si aparecen indicios suficientes se procederá contra él. Seguro que Aitor Guiasasola nos va a explicar estas dos noticias que están tan, tan vinculadas. Aitor, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Gracias. Buenas noches, bienvenido. La verdad es que estamos ojipláticos con este nuevo escándalo. Es el escándalo que no cesa. Interior dice que espera que aparezcan indicios para proceder contra él y la policía no va a hacer nada, dicen, hasta que no se confirme que ha dimitido. Pero dimitió ayer. ¿Es así, Aitor? Sí, bueno. Sí, Guiasasola, sí, Aitor Guiasasola. A ver, el asunto es que el artículo 71 de la Constitución establece algo que, bueno, es, en mi opinión,
de dudosa, bueno, de dudoso gusto, porque establece la inmunidad de los diputados y senadores. Esto significa que tienen determinadas prerrogativas, entre ellas el aforamiento ante el Tribunal Supremo, lo que significa que un juzgado ordinario no puede juzgarles ni puede decretar ningún tipo de medida cautelar frente a ellos. Entonces, el asunto está en que, de momento, hasta lo que se sabe, Errejón es diputado en el Congreso y, por tanto, un juzgado ordinario no podría ordenar su detención porque no le puede juzgar. Tendría que solicitarlo el Tribunal Supremo. Es lo que ocurrió el otro día también con Ábalos, bueno, la Audiencia Nacional solicitó al Congreso que informara sobre si este señor era diputado antes de enviar la causa al Tribunal Supremo con la exposición razonada para que se le investigase, ¿no? Entonces, ahora mismo, aunque se diga por los medios que ha renunciado al acta, es algo que yo no lo he visto y creo que nadie lo ha visto, la prueba fehaciente de que esto es así, y por lo tanto el juzgado pues tiene que recabar esa información y no puede tomar medidas porque hasta donde se sabe es diputado. Claro, Aitor, desde tu amplia experiencia, ¿ante qué situación consideras que está Íñigo Errejón en estos momentos? Se desprende de la denuncia, que he tenido conocimiento del contenido de la misma hoy sobre el mediodía, precisamente cuando he llegado del despacho a casa, que supongo que ya la habréis leído, o bueno, sí, se escucha un poco, ya la habéis visto. Bueno, de la denuncia se podrían deducir solo de esta, tres delitos, yo creo, con lo cual estaríamos ante bueno, una posición que obviamente llevaría unas penas de prisión, cada uno de ellos entre 1 y 4 años, entre por acoso sexual y lo que sería la agresión sexual, el abuso, y entonces, bueno, se colocaría solamente en este caso pues en penas de prisión, que ya digo, por cada uno de los delitos de entre 1 y 4 años. Como dicen que hay hasta 12 personas perjudicadas, 12 chicas que están perjudicadas por este individuo, si denunciaran, pues bueno, se puede enfrentar a unas penas de cárcel bastante gordas, pero solamente por esta denuncia, que ya está interpuesta, pues tiene ya un panorama de banquillo seguro y bueno, de ir a prisión, pues habrá que verlo, ¿no? Aitor, no solamente, efectivamente, como bien señalabas, no existe esta denuncia de la cual pues hemos dado, lógicamente, cumplida cuenta, sino que hay más denuncias. La gran mayoría, al parecer, eran denuncias anónimas, pero que el partido conocía por el abundante número de este tipo de denuncias en redes sociales. No sé qué veracidad le das tú a esto. A ver, yo, bueno, como ya sabéis, los que me veis, yo tengo un canal en YouTube, No Hago Contra la Demagogia, que tengo 500.000 de suscriptores, y me escribe muchísima gente, ¿no? Porque obviamente entre tanta gente me escribe muchísimo, con muchísima información, ¿no? Yo, desde hace un año esta parte, información sobre este tipo de cuestiones de Errejón había recibido bastante, yo lo tengo que decir. Otra cosa, porque, o sea, yo lo sabía, si lo sé yo, bueno, no sabía con pelos y señales, vamos a explicar, o sea, no es que supiera con pelos y señales, pero que me llegan cosas. Yo no puedo dar veracidad a cosas que me llegan y me dicen, no, esto de Errejón no llega o tal o cual, porque claro, obviamente recibes muchas cosas, pero el run estaba ahí, de gente que denuncia cosas, ¿no? Entonces, hombre, yo, a mí me cuesta muchísimo pensar que si a mí me llegan cosas por ahí, que no haya ningún conocimiento por parte de Sumar, de Yolanda Díaz, de sus partidos, o sea, porque esto yo me acuerdo, EDATV, sin ir más lejos, sacó unos WhatsApps con contenido de, pues, de abuso y de prácticas de este individuo bastante, no sé, oscuras, que luego aquello quedó tapado hace cosa de un año, o sea, salió y se compartió muchísimo, luego se tapó y ya aquello ya, a mí por lo menos me daba la impresión de que tenía muy mala pinta, ¿no? O sea, todo esto yo creo que era un secreto a voces, que bueno, que no sé, que por lo que sea no ha interesado sacarlo hasta ahora, y lo han tenido ahí tapándolo, y ahora ha interesado, en mi opinión, pues porque ahora está la mierda hasta el cuello el gobierno, y ahora, pues bueno, ahora solo se habla un poquito de esto, más, ¿no? En lugar de estar hablando, se tenía que estar hablando de cómo anteayer, justo cuando ha sacado Cristina Falleras esta información, salió el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, desestimando la querella de Begoña Gómez contra el juez Peinado y dejándola a nivel del barro, igual que hizo con la de Pedro Sánchez, ¿no? Y que esto tendría que estar hablándose en todos los lugares, en todas las televisiones, del ridículo espantoso y del descrédito absoluto del gobierno de Pedro Sánchez, de Begoña Gómez, etcétera, de cómo se dejó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. ¿Cómo puedes imaginar? Y se está hablando de Errejón. ¿Cómo puedes imaginar?
señor Aitor, en este programa, en El Mundo al Rojo y en esta casa, Distrito Televisión, se habló de ese extremo y mucho, como puedes imaginar. Aitor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vale, a vosotros. Gracias, muy buenas noches. Parece ser que era un secreto a voces. Ayer mismo Gemma Nierga entrevistaba a Pablo Iglesias, o Pablo Iglesias estaba en la mesa de Televisión Española y le preguntaba si había sospechado algo sobre la situación que, en fin, había saltado a la prensa ayer mismo o por la tarde sobre Íñigo Errejón. Como esto que sale en el comunicado, ¿no? No. En el comunicado, en las denuncias. Lo que sale en las denuncias en, los últimos, en las últimas horas. O sea, es verdad que yo llevo más de 5 años sin tratar con él. Había escuchado cosas, sobre todo después del último año, pero cuando yo le conocí no era así. ¿Qué opinión os merece? Sorprende, ¿no? Sorprende que su compañero de filas con el que... Su hermano. Que empezó toda la campaña y sobre todo que libraron hasta... hasta formar el partido de Podemos, diga esto de él, ¿no? Hombre, la verdad es que flaco favor le hace tanto a él como persona, como ciudadano, como a la política en general en España, ¿no? Pero como no sé quién decía de los compañeros que están en el plató, pues a ver, es echar más mierda y más fango a lo que ya tiene de por sí. Es decir, estamos hablando sobre una cosa que no está juzgada, que bien es verdad que cuando tú bien has dicho antes, María José, que cuando el río suena, agua lleva... pero muchas veces no es lo mismo un torrente de agua que un hilito de agua. Es decir, que de muchas cosas, pues a lo mejor, bueno, hemos visto el caso hace relativamente poco del expresidente de la Federación Española de Fútbol, con el caso de que por un beso, entre comillas, bueno, pues dado desafortunadamente a una persona que bueno, que es una jugadora de fútbol, pues la que le investigaron y le condenado por ello, ¿no? Es decir, que ese tipo de situaciones pues hay que tratarlas con cautela. Bien, es verdad que a ver, este tipo de partidos, sobre todo, que es lo que decía antes, que abanderan la defensa de la mujer a ultranza y demás, pues bueno, pues como ven, si es verdad y si fuera cierto, porque todavía no podemos hablar de que está investigado, lo primero porque está de momento aforado. Es decir, está en el momento que se investigue y es así, pues hombre, deja claro y en jaque el partido que detrás de todo esto hay. Es decir, que ahora, es un cúmulo de situaciones como la que hemos hablado antes, de que el problema ya no es el Errejón, sino el problema está en los violadores que se han beneficiado de una ministra de la misma formación que... Y él también se puede beneficiar, Yolanda Díaz, fíjense. Conocía al menos 6 denuncias contra Errejón y aún así le hizo portavoz de Sumar. Miren, la caída de Errejón viene de lejos, al menos desde antes de las elecciones generales del 23 de julio de 2023, fechas en las que Sumar y Yolanda Díaz recibieron una serie de denuncias de media docena de mujeres que relataban episodios desagradables en sus relaciones con el ya exdiputado. Algunas de esas experiencias se hicieron públicas en redes sociales, según ha sabido OK Diario, el medio en el que estoy sosteniendo esta información. A la dirección del partido le llegaron directamente por parte de personas muy cercanas a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo. También se hicieron llegar a la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Las acusaciones que llegaban a Sumar eran suficientemente claras y aportaban datos de sus víctimas. Se le señalaba como maltratador y se le vinculaba con prácticas de violencia sexual, psicológica y machista en general. La pregunta, señores, es, con estas sospechas, ¿cómo le hace portavoz? Hombre, yo creo que no basta con ver el gobierno del que forman parte, es que no hay que olvidarlo, gobiernan gracias a ETA, EH Bildu. Es decir, el crimen, el delito, es algo, la mentira, es algo que para ellos no es... Es una herramienta política. Es decir, ETA, EH Bildu ha conseguido lo que ha conseguido y está consiguiendo lo que está consiguiendo gracias a que ha asesinado. Es que Pedro Sánchez ha conseguido el gobierno gracias a la mentira constante. Es que, en fin, vemos además todos los casos de corrupción de la mujer,
de Pedro Sánchez, de Ábalos, del hermano de Pedro Sánchez, que están todos en el juzgado. Es decir, es un gobierno que más que un gobierno es una banda. Están en relaciones con Maduro. Esto ya lo dijo Albert Rivera, ¿eh? Claro. ¿Recordáis? No lo sé, el PSOE pero Maduro es una banda y usted es el jefe de la banda, le dijo. Es el capo. O sea, es que están con Maduro, que claramente ha falsificado las elecciones. Nos rompemos relaciones con Maduro después de que tuviera secuestrado en la cárcel a un ex diputado nacional, como fue Víctor González, que fue detenido y, bueno, pues puesto en la cárcel. Y, sin embargo, rompemos relaciones diplomáticas con Argentina porque el presidente, sin decir el nombre, habla del posible caso de corrupción de la mujer del presidente, sin decir el nombre. Es decir, que todo el mundo sabía que estaba hablando de la mujer. No tenemos programa. Es que son delitos. No tenemos son programa para afear al gobierno, pero eso sí, seguimos centrando la jugada en esta primera parte del programa, no solamente con la noticia que tenía ayer a Errejón como protagonista, sino también vamos a las consecuencias políticas. Comentábamos que conocía perfectamente Yolanda Díaz al menos 6 denuncias que hablaban de un maltratador, ¿no? Uh-huh. Sí, el resto, al parecer, hasta el propio Pablo Iglesias lo había reconoce. Oído llover, ¿cómo pues, se le hace, portavoz? Y quería María José, ¿y dónde está la gente que estaba en el 8M, no? ¿Dónde están todas? Pues han desaparecido todos. Están de fin de semana. ¿Dónde están? Es que ¿dónde están los del 8M? De fin de semana largo se han ido. Las señoras de Morao y esas, ¿qué señoras? Que... De fin de semana largo se han ido. Pues, hombre, pues eso te indica ya la catadura moral que de este tipo de personas. Antes lo decía ahí, lo que pasa es que lo decía más muy bien dicho, ¿no? Extendido, pero muy bien dicho, Juan de Dios, ¿no? Que dices, a ver, si es que vienen todos de la misma sangre, es decir, vienen todos de la misma familia. Y claro, y a lo que hemos llegado ahora mismo es a que no tenemos, sobre todo, una cosa clara. Es decir, ellos mismos crean la base... Para ahora mismo ellos autocomerse, no sé si me explico bien, es decir, crean el problema de una cosa que era inexistente, del feminismo exacerbado, de la defensa de la mujer, para ahora ellos mismos caer en la misma trampa, si son gente humana, no son gente, son personas. Sí, pero lo que no podemos es quedarnos en la estupefacción, a mí lo que me da pena, y es que yo no hablo de oportunidades, pero hay una, la sociedad está... O por lo menos los que no les votan, estupefacta, se ha quedado así. Pero necesitamos un liderazgo, o sea, necesitamos gente que empiece a pedir la dimisión de Yolanda Díez, necesitamos gente que empiecen a juzgar qué es sumar y por qué sumar ha tragado con este señor durante tantos años. Entonces, yo creo que está muy bien que los medios de comunicación ahora se ceben con Errejón y que ya está liquidado, pero ¿dónde están los partidos políticos, Juan de Dios? Yo estaba en Vox muchos años, en el PP. Es que llevamos unas horas perdidas en las que hay unos ciudadanos que estamos mirando así alucinados, con cara de alucinados, pero hay mucho cabreo dentro y ese cabreo sí. Yo creo que hay que conducirlo. Yo no sé dónde estará el Partido Popular o dónde... Conciliando. Conciliando, esa buena. El Partido pero, Popular conciliando. Feijóo pero yo y la conciliación. Yo te digo dónde está Vox. Vox ha presentado dos... mociones de censura, en las que se ha quedado absolutamente solo. No digo ahora, digo ahora. No, ya, pero es que horas... la hora viene del antes. Mm. Es que el problema, Luis, es que la hora viene del antes. Entonces, cuando el antes no se corta, llega a males mayores. Por ejemplo, tema de inmigración ilegal. Ahora parece que se van dando cuenta. No, es que el antes, cuando nos estábamos quedando nosotros solos, Vox... el único que dice el tema de la inmigración ilegal, que hay que pararlo, que hay que expulsarlo, que no se puede admitir un delincuente, un violador, es que no hay que decir, ¿y ahora qué? No, es que el antes, lo que hay que ver es el responsable del antes también. Sin duda. Entonces, y ahora, ¿y en estos momentos? ¿Nosotros dónde estamos? Por donde hemos estado siempre, pidiendo la dimisión y diciendo, y no queriendo centrarlo en Vox al que adoro. No, pero yo sí, yo sí. Lo que quiero decirte es que en estos momentos de estupefacción y de vacío de poder y de vacío de mensajes políticos por parte de lo que es la oposición,
debería alguien salir y decir, oye, no, pero es que esta señora, saliendo... queremos saber, queremos pedirle explicaciones a esta señora, que creo que está en Colombia, ¿no? Pero si nosotros Yolanda, estamos... Si aquí Luis, lo grave si es Yolanda Díaz... No, déjame acabar. Lo grave es Yolanda Díaz. A mí Errejón está liquidado. Lo grave es que Yolanda Díaz sigue siendo vicepresidente de un gobierno después de haber tapado este escándalo. Y H. Bindu. Bueno, y tienen delito digo, pero, de sangre detrás, pero eso es, cual, eso es un no, coaligado. Pero Fernando, eso es un coaligado. Yo digo que estamos hablando de un coaligado. Es que estamos hablando que Errejón es gobierno. Errejón no es un... Y H. Bildu. Bueno, H. Bildu. No, pero no está, esos están apoyando. No, pero es que no, no, estamos hablando del núcleo... Luis, del están dirigiendo. Bueno, ya, aparte. Pero eso no, estoy completamente convencido que sí, pero ese no es el debate. El debate es que hay una vicepresidenta del gobierno que está en el mismo partido que Errejón, que ha tapado toda esta basura. No, el, entonces, Luis, y Mónica Oltra, a su marido. Bueno, ya, también. Pero si ese es el gobierno entero. Si es el día a día. Si es el gobierno entero. Si el tema está... Ya, pero está, lo que no puede ser entonces, es que el jefe de la oposición esté en Argentina, que se llama Milei. Ese es el problema que tenemos en España. Bueno, o sea, lo que tenemos que hacer es no dejar... Esto es arriolismo puro. Vamos a dejar que esto se marinen, se pudran y ya llegaremos al poder. No. Eso cierra Jovira. Claro, totalmente, Rajoy, totalmente. Entonces, lo que hay que hacer es ponerse en marcha. Ya, y ponerse en marcha y es pedirle a esta señora que dé 18 explicaciones. La derecha en España no es de dar patadas en la mesa. Pero Luis... Debería serlo. Pero es que no hemos estudiado de momento en la historia nuestra contemporánea no existe una derecha que haya dado una patada. Por ejemplo, escucha, el otro día y es la realidad. Luis, por ejemplo, el otro día estuviste en Plaza de Castilla. No, yo no estaba fuera de España. Estaba en Inglaterra. ¿Estuviste? No, estaba en Inglaterra, estaba fuera de España. Estabas fuera de España, bueno. Por eso a lo mejor no sabes dónde está Vox. Porque Vox estaba en la manifestación, estaba Santiago Abascal. ¿Quién no estaba? Porque no quiero criticar a Vox. Estamos hablando de Rejón. Pero quiero dejar las cosas claras. No quiero contigo, Juan de Dios, que es que no quiero eso. Yo lo que quiero es que alguien, ser un acicate para que alguien pida la cabeza de Yolanda. Pero me dejas a mí. Eso es lo que quiero. O sea, no me entendáis mal. Que sea Abascal o que sea Feijóo o que sea Milei, que parece ser el jefe de la oposición. Alguien, ¿no? Eso es lo que quieres tú, eso es lo que quiero yo y eso es lo que está haciendo Santiago Abascal. Y eso es lo que está haciendo Santiago Abascal con Vox, que precisamente está en la calle y está pidiendo la dimisión. Otra cosa es que los medios de comunicación nos cierran las puertas, pero ahí estamos, en la calle. Estamos denunciando. Pero, perdóname, la única forma de poder dar una patada de verdad en la mesa contra esta gente es unir a la derecha, a las fuerzas liberales que hay en este país, que es que no hay muchas, es que es el Partido Popular y Vox. Y es que no hay ninguna forma, son casi 175 diputados, faltan. Bueno, imagínatelo. 100, bueno, pero 100. Escucha, pero es que el enemigo está enfrente, no el enemigo no está en Génova, ni el enemigo está en otro lado. Es que se tendría que hacer así. Bueno, en el tema de inmigración, por ejemplo, te quiero decir, por favor, no nos vayamos a la inmigración. Quedémonos en el rejón, que es suficiente. Estamos donde estamos. Bueno, suficiente y para estamos ¿quién? En el rejón. La pregunta es, ¿dónde estaba el gobierno? ¿Dónde estaba Sumar? ¿Dónde estaba Yolanda Díaz cuando Errejón abusaba? Rafael Palacios, buenas noches. Hola, buenas noches, María José, y a toda la audiencia. ¿Tú tienes idea de la respuesta a esta pregunta que yo he formulado? ¿Dónde estaba el gobierno y dónde estaba Sumar y dónde estaba Yolanda Díaz mientras que este individuo abusaba? Recordamos que está bajo tratamiento psicológico por adicción al sexo. A ver, la respuesta de alguna manera la ha dado Roberto Vaquero ayer en un programa de Iker Jiménez. Él, que conoce a toda esta gente desde la Facultad de Ciencias Políticas, sabe que esas prácticas las llevan haciendo no solo Rejón, sino Pablo Iglesias o Monedero cuando eran profesores de la facultad. Y bueno, pues vienen a mantener una especie de harén y algo muy parecido a lo que estamos viendo suceder en Hollywood con el famoso sofá del casting, en el cual pues estas personas se aprovechan de las mujeres por, bueno, a cambio de algún tipo de prebenda para ascender o para tener, bueno, una proyección. Entonces, esto es algo que es conocido, que era conocido, y que hasta que no les ha interesado defenestrar a Errejón, y ahora explicaré por qué, seguramente algo habréis comentado, no ha estallado. O sea, ahora mismo les ha interesado, primero, por lo que estaba aconteciendo en torno a Pedro Sánchez, estas últimas revelaciones que ya le apuntaban a él. Evidentemente, el sacar esta información les viene muy bien para que nosotros estemos hablando de esto, lo cual no quiere decir que no sea importante, ojo. Y por otra parte, la batalla interna que tienen entre Podemos
y Más Madrid, bueno, en particular Errejón y Yolanda Díaz, para ver quién va a dirigir al nuevo engendro de la ultraizquierda, una vez que Sumar se ha considerado ya demolido y que, bueno, pues se puede pasar página. Rafael Palacios, muchísimas gracias por esta aportación. Evidentemente, también quiero preguntarte cómo se te quedó el cuerpo cuando te enteraste de la noticia. El adalid de la defensa del feminismo, pues acosando sexualmente a una mujer. Mira, pues es que no me ha sorprendido, la verdad. O sea, eres personas... como Pablo Iglesias entonces, ¿no? A Pablo Iglesias no, tampoco le ha sorprendido. No, estáis en la misma sintonía. No voy a más, María José. El hombre feminista es un fraude en sí mismo. Un hombre, un tipo de hombre que está en un partido político en el cual le nombran en femenino, que pasa por ese aro y que está todo el rato hablando cosas malas de los hombres para satisfacer a esas mujeres, al final lo que guarda es un odio a la mujer. Y entonces, por eso en ese partido político hay tantas prácticas sadomasoquistas. ¡Qué bárbaro! Y este hombre que supuestamente iba de feminista, en el fondo tiene una inquina contra la mujer porque él mismo ha renunciado a su masculinidad. Ha renunciado a su masculinidad para ser aceptado y para tener una proyección política. Entonces vemos que hay una falsa moral y de hecho él, en su carta de renuncia, lo ha dejado entrever, que lo que tiene es una esquizofrenia. Hay una persona que es el personaje que dice ser y luego en otro es la persona que realmente es. Yo estuve en una conferencia de Rejón hace como 7 años en la facultad de Getafe, la universidad, y el tipo se vanagloriaba de la superioridad moral de la izquierda. O sea, realmente están mal de la cabeza. O sea, lleva años y años haciendo este tipo de cosas. Y hablaba con esa verborrea, ese verbo que tiene, porque realmente lo tiene, y contando otra narrativa totalmente diferente. Pero ya, déjame ya le hemos... concluir. Lo importante aquí es lo que va a pasar con Sumar y Más Madrid, porque lo han ocultado y esto les va a estallar en la cara a la señora Mónica García, a la señora Yolanda Díaz, y hay una diputada de Más Madrid, que era la jefa de gabinete de Errejón, llamada Loreto Arenilla, si mal no recuerdo, que ha estado ocultando, que sabían, que habían estado en contacto con algunas de esas chicas, que les dijeron que no hablaron. O sea, que aquí va a haber mucho más y seguramente esto va a hacer estallar este proyecto de Sumar, del cual se va a beneficiar Pablo Iglesias. Pero ojo, que ya han empezado a decir cosas de Pablo Iglesias, han empezado a decir cosas de Monedero, porque son iguales. O sea, que esto no va a terminar aquí. Gracias, Rafael Palacios. Nos quedamos con el titular. Parece ser que este grupo tiene mucha tendencia a las prácticas sadomasoquistas. ¿Por qué será? Creo que Freud haría un buen análisis. Un saludo, gracias, Rafael Palacios. Un saludo. Gracias, buenas noches. Efectivamente, lo apuntaba Rafael Palacios. Aparece también una muchacha que habla y, bueno, que aquí se está tapando, pero desde el inicio de los tiempos, ¿no? Se tapan entre todos, o sea, y esto, pues bueno, pues es lo propio del comunismo, ¿no? Son purgas que se van haciendo entre ellos porque, como decía antes Fernando, ¿por qué sale ahora una cosa del 2021? Quizá, o sea, a lo mejor estorba esa, más. Esa información, ahora, ¿por qué sale? La denuncia es de ayer, ¿eh? O sea, no. Sí, pero bueno, los hechos son del 21. Sí. Bueno, ya, pero no puedo. No, pero yo voy a denunciar una cosa. Yo creo que esto es un lío, que tienen un lío gordísimo. Yo no veo ahí un rollo político de esto. Es que son 3 años, ¿eh? Es que son 3 años. No sale nada, pero o sea... Mira los del Me Too, ¿cómo se llama este actor Spacey? ¿Cómo se llama el director de la Orquesta de Nueva York que se lo cargaron por un asunto 10 años antes? Por el Me Too. Y a Kevin Spacey le pasó lo mismo, con una cosa de 8 años antes. Pero eso es lo de menos. Yo no creo que se meta Pedro Sánchez, que era un lío de este calibre. Pues un lío, ¿eh? No, porque aparte que tampoco le interesa, es socio suyo, ¿no? Pero no es socio, es que este es gobierno, es que no es AH Bildu, ¿cómo se llama? Pablo Iglesias, esto es el gobierno, o sea, estamos tapando a un portavoz del gobierno, cuando habla Errejón, habla el gobierno, porque es la vicepresidenta primera, sí. Y es el partido del gobierno, es como si hablara Patxi López, es que es lo mismo, o sea, en términos parlamentarios, es brutal el problema. Hombre, lo que pasa es que esto... Pero vamos, la falta de coherencia, dejarme una cosa, la falta de coherencia de la izquierda, esto es como las dachas de Stalin, o cómo vive Fidel Castro, cómo vivía Maduro, o ¿cómo se llamaba? O Chávez.
sea, la incoherencia es absoluta de estos personajes. Siempre ha sido igual, si es que es la historia, si se repite. Eso es lo que llama la atención, ¿no? Que eso es lo que llama la atención, porque... Pero a mí lo que me llama la atención es que gente, cale. O sea, que siga, que cada 15 años, cada generación... vuelva al neocomunismo. Pero es que es gente... A mí me harta completamente. Pero si es que es gente... A mí es lo que me resulta curioso, que dices... Es gente que miente, que utiliza la mentira como una herramienta. Incluso están asociados con gente que ha utilizado el asesinato como herramienta política. Y sin embargo, ante una denuncia que todavía no está aprobada, y que, bueno, pues cuando lo lees dices, es raro, sin embargo dimite. Eso a mí lo que me lleva es que hay algo más. Ábalos no, ¿eh? ¿Eh? Ábalos no. Ábalos no. Le asesoraron mejor. Por eso, pero... Bueno, hechos distintos, millones distintos. Millones y millones de euros diferentes. Pero claro, que de repente dimita por algo así, pues yo creo que es que probablemente hay algo más. Y en política, como muchas veces en las empresas, lo que funcionan son... conciliábulos. O sea, no es... entonces, bueno, yo creo que aquí hay una purga real, hay una batalla política y, bueno, a Rejón le han cortado la cabeza, por incoherente. Si hubiese sido un tío de comunista, pero hubiese creído realmente que no, y hay que defender la dignidad de la mujer. Pero ¿te refieres, Juan de Dios, que hay algo, alguien que ha movido el hilo para que esto saliera ahora? Yo estoy convencido. Yo estoy convencido. Todo lo que está pasando, alguien lo está moviendo. Nos sentaremos. Son todo cosas de hace muchos años. Y de repente salen. Ahora. Parece que te están animando a decir, oye, denuncia ahora. Denuncia ahora, yo te ayudo. Denuncia ahora. ¿Te ha pasado esto? Denuncia, yo te ayudo ahora. Porque ha pasado tres años. Y lo de Ábalos ha pasado también unos cuantos años. Y, en fin, es ahora. Ahora. Denúncialo ahora. ¿Eh? Y, en fin, no sé. No sé, yo creo que es mirar al equipo contrario. Lo que hay que hacer es poner el equipo nuestro en marcha. ¿Sabes? Eso es a mí lo que siempre estamos mirando. A ver si esto se cae, si esto se acaba. Yo creo que no hay ninguna purga, porque esto le viene mal a Sánchez, le viene horrible a Sumar, le viene mal a Podemos, porque es el mismo grupo. Aprovechemos el momento. Claro, por eso te digo, es el acicate, yo lo que vengo aquí es a pinchar, a ver si empiezan a apretar. De momento, y afortunadamente yo tampoco, pero de momento nos quedan no sé cuánto tiempo de todavía de legislatura de este... Del number one, como digo yo. Pero pongamos, ya no le llamo por su nombre, ya llamo number one. Pongámosles una muesca en el revólver. Ya, pero todo pasa por tener una Génova fuerte y un partido Vox fuerte que se unan. Es decir, porque si no, es imposible... No hace falta que se unen, que hablen. Bueno, vale, aunque no se unan, pero es que yo, a ver si yo he estado muy vinculado también a Vox. Y todos sabemos de dónde viene Santiago Abascal y este señor que está aquí en el plató, o sea, de Juan de Dios, es decir, que venimos todos del mismo lado, de la misma cesta. Lo cual digo, coño, a ver, que tenemos que acabar con esto y de una forma, como tú bien has dicho, de dar una patada encima. En cualquier caso, pongo sobre la mesa al hilo de estos comentarios de nuestros colaboradores que, bueno, munición la derecha tiene para dar y para tomar, vamos, para acribillar, perdonen el ejemplo poco afortunado bélico al gobierno, munición tiene para lo que quiera, otra cosa es que la quiera aprovechar porque se puede quedar todo en agua de borrajas, efectivamente, por esa división de la derecha que por mal que lo haga el gobierno, y el psicópata de la Moncloa, o sea, es que nos lo vamos a comer con patatas. Bueno, por culpa de la derecha. Yo y María José discrepo una cosa. Vox, y es por lo único por lo que puedo hablar, estamos constantemente hablando. Estamos constantemente hablando en la calle, están hablando incluso al máximo nivel, es decir, en la manifestación en la que Luis, por ejemplo, que aboga por levantar la voz, porque no estaba, pero que sí que estaba, bueno, Santiago Abascal. No, coño, estaba en entierro en Londres. No, que sí. ¡Pobre Luis! Y Feijóo estaba en Argentina, ¿no? Pero oye, que no hagas ironías, que yo estaba en un entierro en Londres. No hago ninguna ironía, que es un fact. Acabas de decir una ironía, yo no tengo nada que ver. No hago ninguna ironía, digo un hecho, que tienes que hablar, estás en Londres, Santiago Abascal está en la manifestación al máximo nivel, en la calle, y estamos denunciando constantemente las cosas. Lo digo por Vox,
por Vox. Vox está haciendo la oposición, ha hecho dos mociones de censura, se está diciendo, oye, nosotros tendemos la mano para derribar, para tirar abajo todas las leyes de ideología de género que se han implantado, incluyendo la Comunidad de Madrid. Oye, tendemos la mano, ahora si no quieren coger la mano, pues yo lo que no puedo es ser el responsable de aquel que no quiere coger la mano, Luis. Pues yo sigo tirando más leña al fuego, la diputada de Más Madrid y alcahueta de Íñigo Errejón. Se debate la mujer entre el fotopene y la mediación. Miren, el escándalo de los abusos de Íñigo Errejón, reconocidos por él, que es que esto también es importante, ¿eh?, crece como una bola de nieve, ahora salpica a la que fue jefa del gabinete del ya ex portavoz del partido Yolanda Díaz en el Congreso de los Diputados, Loreto Arenillas. Nos apuntaba Rafa Pal este nombre. Hoy es diputada de Más Madrid en la Asamblea Regional. Bien, pues esta mujer ejerce, como si de broma pesada se tratara, nada menos que como portavoz de la Comisión de la Mujer en la Cámara Autonómica Madrileña. Y es que la diputada Arenillas ha sido señalada en concreto por el periodista Raúl Solís, que desarrolla su actividad profesional en Canal Red, el medio del ex líder de Podemos, Pablo Iglesias, este último íntimo de Errejón, pero con el que no se habla desde hace años. Arenillas está ahora en el ojo del huracán por una conversación en Twitter en el que una de las chicas que acusó al exdiputado de agresión en un concierto aseguró que Arenillas le llamó para tratar de mediar y que no le denunciara, un comportamiento que tiene una antigua tradición en la literatura del siglo de oro, ¿verdad? Hombre, sobre todo porque está tratando de encubrir o tratando de mediar en de encubrir un delito, o sea, un delito más importante. Es decir, bueno, bien es verdad que claro, todavía habría que ver exactamente qué conversaciones, que creo que se han filtrado y las comunicaciones que han tenido entre ellos. Pero, a ver, y de hecho está tipificado y está en nuestro Código Penal, ¿no? El encubrir cualquier tipo de ilícito penal como este, y sobre todo es tan grave, y por ser quien es, ¿no? Y tratar de tapar la boca a una persona para que no hable, ¿no? Me parece que, cuando menos, pues señala la calaña de persona que hay detrás de todo esto. Ya no es la ideología, sino la persona. Bueno, ¿quieren que echemos más leña al fuego? ¿Cambiamos de tema? Porque, claro, el gobierno, o sea, nos da material para aburrir. No saben lo que traemos sobre la trama Koldo. Será en un abrir y cerrar de ojos, pero antes les doy un buen consejo por si quieren perder un par de kilitos de más. Si les gustaría perder esos kilos de más, volver a utilizar aquellas prendas que tanto y tanto te gustaban, Naturhaus te trae la forma más rápida y la más eficaz de hacerlo. Fíjate que en tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express. Es un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas, no vas a pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Regresamos enseguida. El mundo rojo no ha hecho más que empezar a calentar motores. Imagínense lo que viene. Bueno. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¿Te molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor, utiliza los guantes de Relax Quanting Nanotech.
innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez. Con sesiones de 20 minutos, los guantes aportan masaje, vibración y también calor, proporcionando alivio medio del tormento. Puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que, si se ponen durante la sesión, pueden aumentar el beneficio del guante. Olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias. Libérate con los guantes de relax Quantin Nanotech. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Pues ya les adelanto que no hemos dejado de dar vueltas al asunto de Errejón desde más perspectivas, incluso de las que hemos compartido con todos ustedes. Segunda parte del programa de hoy, El Mundo al Rojo, nos acercamos al caso Koldo. Como les decía al inicio del programa, este gobierno tiene tantos incendios que no sé qué va a hacer, pero se ha abierto un nuevo incendio en la Moncloa, debilita al gobierno, debilita a Pedro Sánchez, que bueno, está en las últimas con el caso Koldo. Y vamos a abrir este espacio en El Mundo al Rojo con el periodista Albert Castillón. Albert, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, María José. Buenas noches, bienvenido, enhorabuena por tu fabulosa participación la semana pasada en esa manifestación convocada para, gusto, sí, para pedir a Pedro Sánchez ya que se largue, que se vaya al carajo, si me permiten la expresión, que para eso es viernes. Me emocionaron los aplausos a la UCO, ver a ciento y pico mil personas, yo creo que habían unas 200.000, aplaudir a la Guardia Civil, darle ánimos, mientras otros no declaran, quieren cerrar el cuerpo. Eso fue muy bonito, fue emocionante. Hay que hacer más. Efectivamente, tú que eres un tío influyente, hay que montar más. O sea, esto son lo de... Lo haremos. Yo tengo una idea en la cabeza y yo creo que hay que hacerlo. Si este país, a través de redes, de televisiones como la vuestra, de medios como el nuestro, se organizara una jornada de huelga general, ¿qué pasaría? La primera que no convoca ni UGT ni comisiones. A lo mejor funcionaba. Igual Europa se enteraba de lo que estaba pasando aquí. Yo lo lanzo a ver si alguien coge el guante. Qué bonito, y además uniendo a medios de comunicación. Esto me recuerda momentos impagables en Barcelona, en Cataluña, uniéndonos, claro, medios de comunicación por una buena causa, aunque no tuviéramos, claro, nada que ver ideológicamente. Qué bonitos recuerdos me has traído, Albert. Pues venga, es una idea estupenda, a ver si prospera, desde luego. Llevamos toda esta primera parte con el asunto de Íñigo Errejón, no puedo evitar, de manera rápida, si te lo pido, no puedo evitar pedirte un punto, sí, de vista sobre, en fin, esto es un daño brutal, ¿no?, para el presidente del gobierno. Bueno, primero, el caso grave. Aquí hay víctimas y se calcula que 10. Y Yolanda Díaz lo sabía y le nombró portavoz de Sumar. Así y es. La jefa de gabinete, que ahora es diputada en la Asamblea de Madrid, convenció a una chica que no denunciara. Y resulta que Esther Palomera, Prado,
Todos lo sabían. Estoy harto de poner la tele y escuchar en La 1, en La Sexta. Bueno, era un rumor a voces. ¿Pero qué es esto? ¿En este país de verdad alguien sabe que un hombre, me es igual quien sea y del partido que sea, tiene la mano larga y las mujeres, hombres de su alrededor, se callan? Mira, Elisa Moillá es amiga. Trabajó conmigo en Televisión Española y, como a muchos, me ha pasado este informe, que es la denuncia. Aquí aparece un Errejón violento, agresivo, que solo verla la primera noche, está en la presentación de su libro y le dice: vamos a ir a tomar una copa, pero con tres condiciones. La primera... Sí, lo hemos contado. Mueves... Hombre, no te hemos mueves de mi lado. Hemos detallado esos tres puntos que te quedas helado. Dices, pero ¿qué clase de individuo? ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿En manos de quién estamos? Esto pasó en 2021. Sí. ¿Cuántas mujeres han aguantado el manoseo, el baboseo de Errejón? ¿Cuántas? Y no hay 10 que lo denuncien, porque es que a lo mejor ha habido 80 víctimas de este hombre. Efectivamente. Estamos hablando de un depredador, de un peligro público. Y no entiendo cómo, si anoche Elisa va a la comisaría y pone la denuncia, no ha sido detenido. ¿Qué pasa? Si me pasa a mí, estaría en el calabozo. ¿Qué pasa? ¿Que es diputado y no se le puede tocar? No lo entiendo. La policía dice, porque también lo hemos comentado en el programa, Albert, la policía dice que no será detenido hasta que no les confirmen que ya no es diputado. Hemos comentado con algún abogado durante el programa de hoy y nos dicen que efectivamente si está aforado... A mí mi información a través de otros abogados es: la policía detiene... Y luego, una vez toma declaración en comisaría, queda libre hasta que es evidente, está forado y el tribunal decida. ¿Pero qué pasa entonces? ¿Que un diputado puede dar un navajazo a su mujer y no le van a detener porque está forado? Ya ves que no. Albert, tengo una pregunta y ahora sí, cerramos este asunto porque hemos convocado a Albert para el caso Koldo, pero tenemos por aquí a Fernando Fanego, que está levantando la manita. Un abrazo a Fernando, fuerte. Que quiere formularte una pregunta, Albert. Por favor. Querido Albert, muy buenas noches. ¿Qué tal, querido Fernando? Una pregunta. ¿No te sorprende que la denuncia de unos hechos ocurridos en 2021 tenga fecha de actual? Sí, pero pasa mucho. Es decir, hay muchas mujeres maltratadas. Pero ¿por qué? ¿Y por qué ahora? ¿Y por qué ahora? Sí, pero ¿por qué ahora y no dentro de un mes? Porque la semana pasada empezaron, bueno, en 2023 salió una mujer en redes sociales llamándole con nombre y apellidos y no pasó nada. Y aquí hay una red social que Cristina Fallarás es quien lanza la segunda propuesta. A partir de ahí las redes y los digitales empiezan a decir: Errejón en la cuerda floja, y en pocas horas dimite. Yo creo que si no hubiera dimitido, no hubiera denunciado Elisa. Igual que muchos, por miedo, por prudencia. Qué interesante. Pero eso no quita el delito, ¿eh? Eso qué interesante no evita lo que dices. Es decir, mire que además Albert Castellón conoce, ¿no?, a la persona, a la denunciante. Y que... he hablado hoy a través de WhatsApp con ella, sí. Claro, y fíjense, dice, si no hubiera dimitido, quizá no hubiera denunciado. No. Pues nos quedamos hay con miedo, esa hay reflexión. Miedo, María José, hay miedo al poder que tiene un alto cargo. Errejón está cobrando 102.000 euros. No es un diputado como Tito Berni, no, es portavoz del grupo que cogobierna con Sánchez. Cuidado, Tito, con el poder de Tito Berni, tremendo. Aquí tenemos al gobierno más feminista de la historia, sí, con la prostitución del Tito Berni, las acusaciones de acoso sexual, en fin, están que se salen. Y en medio Ábalos. Y efectivamente. Que siempre va, te lo encuentras en una biblioteca, siempre. Sí, cuando dicen que quieren prohibir la prostitución, dices, ¿y qué van a hacer? El gobierno, claro, socialista, se van a aburrir un montón si no hay prostitutas. Bueno, bromas aparte, señores, la trama Koldo, ojo, se reunía en el paraíso residencial de
coco tal en República Dominicana. Lo han acertado para hacer entrega de dinero. En fin, ¿nos puedes explicar esto, Alberto? Es un detalle más que está en el sumario que hoy publicaba Miguel Ángel Pérez y es absolutamente cierto. Hay un residencial en Punta Cana de lujo y ahí cada mes el hermano de Coldo, Joseba García, iba a entregarle dinero en efectivo a Víctor de Aldama en la calle Mandes de Madrid. Pero cuando viajaba, que también lo hacía Joseba, hijo, hermano de Coldo, cuando viajaba a Dominicana era para recoger la pasta. A ver, el lugar donde se está blanqueando el grueso de lo que han conseguido en las mascarillas, esta trama criminal, es República Dominicana. Es una clínica, al menos que se sepa, dirigida por un hombre que además la policía conoce bien, que es Jorge Brizuela Guevara, llamado el venezolano. Le conoce la CIA por ser espía de Maduro, entre otras cosas, exmilitar. Este hombre, amigo de la trama, colaborador, presuntamente blanqueaba todo el dinero y se reunían en la clínica. Tenían un chat común de cuatro que se llamaba Los Cuatro Mosqueteros y ahí explican, yo llevaré los billetes en el bolso y Coldo y el otro que daban para recoger la pasta, es escandaloso. Aquí la cuestión, esto ya se sabía, ahora vamos conociendo detalles. Aquí la pregunta siempre es la misma. ¿Y creen de verdad que Ábalos, Joseba, Aldama y Coldo lo hacían solo entre ellos, sin participación de mayores? ¿De verdad son capaces siete ministerios del gobierno, instituciones públicas, varias comunidades autónomas en ponerse de acuerdo solo porque lo diga Ábalos? La UCO cree que no, cree que la orden venía del número uno y por eso esta semana ha sido muy importante lo que ha ocurrido. La audiencia le ha dicho al Supremo, aquí está la posible imputación de Ábalos y le ha marcado el camino para algo que va a suceder y queda poco, la imputación de Pedro Sánchez. Wow. Esto es un hecho que va a ocurrir. Pedro Sánchez se va a convertir en el primer presidente del gobierno en España imputado. La cosa es, ¿dimitirá o como el fiscal general, que le importa poco estar imputado y sigue en el cargo? Apuesto por lo segundo. Es muy grave, María José. Nunca hemos vivido nada así. Ahora pasarán meses hasta que Ábalos sea imputado y se acumulen las pruebas. Pero después llega el siguiente Ábalos es Sánchez. No cabe ninguna duda y la audiencia es como haber dejado un rastro de migas de pan para que el Supremo vaya directo hasta Pedro Sánchez. El pulgarcito de la Moncloa. Muchísimas gracias, Albert Castillón, por estar con nosotros. Un abrazo nosotros. A todos. Cuidado recordar a nuestros telespectadores que toda la información y la investigación de la actualidad en Castillón Confidencial a las 7 de la mañana, ahí como un ave tempranera. Muchas gracias, Castillón Confidencial. Un beso, María José. Gracias. Buenas noches. Me ha gustado la idea de que el siguiente sea Pedro Sánchez, pues como usted, me encanta, claro. Pero me ha divertido la reflexión. Pero dimitirá o como el fiscal general del Estado. O sea, me lo echo a la espalda. Pues hombre, viendo la trayectoria que tenemos del equipo de Number One, yo creo que en el momento que llegue, y sobre todo porque deja claro las pistas de lo que lleva haciendo desde que tomó posesión del gobierno. Y está claro que es cambiar el sistema. Ya lo está cambiando. Ya, de hecho, ha dado una serie de pasos fundamentales para cambiar, como se hizo exactamente igual como hizo Hugo Chávez en el cuando ganó las elecciones en Venezuela, que lo primero que modificó fue el Tribunal Constitucional, nombró al presidente, designó a un presidente afín y acólito a él, y ha seguido haciendo exactamente lo mismo. Evidentemente, y sobre todo lo único que pido es que se garantice que la justicia pueda seguir trabajando y pueda hacer su labor. Yo soy abogado, como tú bien sabes, en ejercicio, y amo mi profesión, con lo cual yo lo único que pido es que siga teniendo esa posibilidad de esa
como se dice, urna o de alguna forma cúpula de protección que pueda tener la justicia. En España, querida María José, solo se juzgan hechos probados. Y si a Ábalos se le imputa o se le investiga por un posible hecho delictivo y el siguiente paso es al señor Sánchez, es evidente que no deja de ser un ciudadano, aunque ahora ostente la posición de la jefatura del gobierno, no la jefatura del gobierno, sino el primer ministro, ¿no? el jefe del gobierno. Está claro que no se le va a investigar por cualquier cosa que no sea un hecho delictivo que haya detrás. Juan de Dios Dávila, ¿qué opinas de este convencimiento que tiene Albert Castillón sobre la imputación de Pedro Sánchez, que va para adelante como los de Alicante? Hombre, para mí, íntimamente, internamente, en mi cabeza, claramente tendría que estar imputado, porque no me creo que la mujer, el hermano, su mano derecha, estén todos metidos. La cuñada, estén todos metidos en temas de estos. El perro. Y él no esté metido. Ahora, dicho eso, no sé cómo procederá la justicia, qué pruebas tendrán. Pero desgraciadamente, claro, tenemos una historia en España que lleva a que los presidentes, Felipe González, que ahora hablan que es un jefe de Estado, Felipe González estuvo, vamos, o sea, el Banco de España, la Guardia Civil, la Cruz Roja, el BOE, el asesinato a través de los GAL. Dale tiempo a estos. Quiero decir que la historia criminal del Partido Socialista es histórica, no hay que remontarse a muchos más años, hace falta solamente remontarse a Felipe González, y no están en la cárcel. Yo soy optimista, Luis, yo creo que si le imputa se va. Sí. ¿Tú crees que si le imputa se va? Se va en el minuto uno. No, ¿sí? No. Sí, hombre, esto es un país serio, con un sistema que más o menos funciona, con sus resquicios, y un sabio pueblo español que lo va a echar a patadas, pero vamos, estoy convencido. Sí. Pues seguimos con el caso Koldo. Mire, al margen de la República Dominicana que nos comentaban anteriormente, el ex socio de Aldama ratifica, ojo, ante notario, no es una denuncia anónima, que entregó 90.000 euros, pero claro, en la sede del PSOE. Miren, la persona que confesó ante las cámaras de The Objective haber llevado 90.000 euros en bolsas a la sede del PSOE a cambio de una licencia de hidrocarburos ha ratificado su testimonio este mismo miércoles ante un notario de Madrid. El ex socio de Víctor de Aldama, que denunció los hechos en este periódico, ha firmado una declaración jurada donde da fe de la veracidad de las informaciones publicadas. 90.000 eurazos en la sede del PSOE. Hombre, yo, pero qué golfada, Dios. Yo creo que nadie, no sé si alguno de los que estamos aquí llevamos 90.000 euros en una bolsa, más en metálico. Cuando llevo el bolso amplio, digo, sí. El cash, digo, pero digo el cash cuando para llevo el día, pequeño, ¿no? No. Es decir, pero es que huele muchísimo, ¿no? O sea, y escucha, y sobre todo porque es que en la sede del PSOE, igual que cualquier otra sede de cualquier partido político, es que hay cámaras. Es decir, con lo cual. Y en barajas. Cámaras y tienes que pasar. Y tendrás que pasar por una. Igual que cuando vas a tu sede, tienes que pasar por un arco. Por un arco de seguridad, en fin. Entraría por el garaje. Es verdad, entraría por el garaje con escolta, además. No, es que choca, pero, es decir, que quiere que, a ver, María José, que hay comentarios que no tienen comentario, es decir, de por sí ya dices, hombre, si hay una persona que está diciendo que además, que ahora mismo lo está haciendo a través de un federatario público, de un notario, que ha ido a corroborar. Es importante, este sí, dato. Bueno, ya, pero bueno, que ha ido como decir, bueno, pero es que, ¿a quién le intentaron? Bueno, Aldama, ¿no? ¿A quién le intentaron dejar una muestra de disparos? Blindado, por cierto, que no sé. Blindado, o sea, te quiero decir que ya quién, llevaba el señorito ya. Que quién se. O sea, salvo que seas un presidente del gobierno, sí, o en fin, una autoridad pública muy relevante, en fin, ¿qué empresario medio lleva el coche blindado para andar por Madrid? Os doy otro. O sea, ¿En qué negocios está metido ese señor? Os doy otro dato, a ver si nos lo explicáis. El alto cargo de Interior y localizable por el Senado ya chocó con la UCO, al parecer, por entregar archivos ilegibles. En fin, que son una banda, cada vez hay más detalles. Miren, se trata de José Manuel Fraile Azpeitia,
quien fuera subdirector general de Gestión Económica y Patrimonial del Ministerio de Interior, lo que es lo mismo. El órgano que ejecutó el contrato, Vox, estrechó el cerco sobre él en dependencias judiciales, considerando que Fraile puede arrojar mucha luz al caso, ya que en el pasado aseguró a la UCO que la Subdirección General de Planificación les dijo con quién se debía contratar sin margen de maniobra. Fuentes del Partido Popular indican que el Senado había solicitado la localización de este individuo, requiriendo la información a los servicios de este departamento, pero las gestiones no tienen éxito. Desde el Partido Popular están sorprendidos que tras varias semanas se comunique que no se localiza a esa persona. E insisto, la UCO ya había tenido problemas con él sobre papeles ilegibles. Fernando. No, bueno, que parezcan papeles que sobre todo que no puedan leerse o que. No, y es que no, que la verdad le dicen que está ilocalizable. Bueno, pues que busquen en Dominicana, yo creo que es un destino muy apropiado para encontrar a gente, sobre todo... El domicilio de Errejón, que lo ha dimitido. Programa, programa de servicio político, búsquenlo en República Dominicana. Dominicana, ahí hay muchas cosas que el día que les tape en la cesta de República Dominicana... Se van a Venezuela. ¿No? ¿El qué, perdón? Que si no se van a Venezuela, puede hablar también el ex embajador español en Venezuela... que ha sido condenado también, ¿no? Sí, es verdad. En fin, esas relaciones que tenemos con esos países donde antes iban también los etarras... A esconderse. A esconderse, ¿no? Es que esto es toda una mafia. O sea, es que realmente, desgraciadamente, tenemos un gobierno que es delincuente, que está asociado con delincuentes, sí, que está relacionado con delincuentes, que viaja a países muy a menudo, como es República Dominicana, que ya me dirás qué tiene República Dominicana para ir constantemente a República Dominicana, salvo el lavado de dinero. En fin, es que es todo... repugnante. Ese tipo de... Sobre todo en eso sí, dicen defender al débil, ¿no? Pero expolian al débil, se benefician del débil en la... crean servidumbres al individuo, al pobre hombre que gana poco dinero y que, sí, es que se que basa es, en el Estado. Pero en realidad lo que hacen es estafar a las personas. Yo creo que es la pregunta más importante. ¿Cómo siguen convenciendo a la gente para que les vote? Es que es una cosa... Pues porque, muy sencillo, tienen una cosa que es vital para ellos. Y además, que es que lo vais a entender y lo van a entender ustedes. Es decir, ellos tienen, como si dijéramos, el arma para convencer, con perdón, es decir, a la gente que no, a lo mejor no se preocupa o de investigar o de leer o de saber exactamente a quién vota. Y es muy claro, viene la ultraderecha... O renace Franco. No, eso es muy fácil. Los neocons y ya, pero bueno, pero si es que. Pero si es que es en el fondo. Escucha, es en el fondo lo que te vende. O sea, tú te vas. Eso lo hace Sánchez, pero digo, yo lo que no entiendo es cómo podemos llegar a ser la primera fuerza estadísticamente durante 6 meses. No, y siguen dando en la última evaluación de los votos de la encuesta. Sigue teniendo no sé cuántos cientos. Como hay gente que sigue apoyando el kirchnerismo, los venezolanos, la Cuba castrista, que ya es que ya no tiene ni luz. Y siguen RQR. Además son dinásticos. Es que... Una de las cosas que me queda al sexo. El dinero, lo bien que viven los líderes comunistas. Sexo, drogas y rock and roll, ¿no? No, lo más alucinante es el rollo dinástico. O sea, el coreano le hereda a su hijo, a Castro su hermano, al gorila rojo, al gorila blanco. A Menem, que su mujer. Entonces, es incluso son dinásticos, o sea, es como ya, pero de todas es formas, una mafia absoluta. De todas formas, no sé si convendréis conmigo, pero el Partido Socialista Obrero Español a lo que tenemos ahora mismo no tiene nada que ver, es como un huevo, una castaña. Estamos viendo ahora mismo que o sea, es el sanchismo. Fernando, el Partido Socialista es un partido posibilista, entonces necesitan para encontrar el poder y ya está. Pero coño, que hemos tenido dirigentes del Partido Socialista que aunque estén en las antípodas de mi pensamiento ideológico, han estado ahí y han tenido... Pero Juan de Dios, antes ha hablado de Felipe. Felipe la montó. Pero Felipe era terrible también. Le presentaba una moción de censura. Y escucha, hay una huelga general. ¿Quién? Y escucha, a Felipe González. Zapatero, y escucha, también, y a Felipe, bueno, pues por esto, pero
el Partido Socialista a lo que era, a lo que es ahora mismo, de luego no tiene nada que ver. Es sanchismo y es siempre comunismo. Siempre ha sido guerra civil. Es comunismo. El PSOE siempre ha sido. Total. ¿Sabes la diferencia entre la derecha y el PSOE? Déjame acabar, déjame empezar, perdona. La diferencia entre la derecha y la izquierda en España, eso lo explica muy bien Stanley Payne, es que la izquierda siempre es guerra civilista. O sea, por ejemplo, el caso del país, caso clarísimo. ¿Quién salva al país? Blesa, la derecha. Cuando está, es que además estaba quebrado. ¿Quién le da los 600 millones para salir del hoyo? ¿Y a la sexta? Derecha. ¿Y a la sexta? ¿Quién monta la sexta? Pepe. ¿Quién cuando Pablo Iglesias, eso lo sabrá bien Juan de Dios, ¿quién cuando Pablo Iglesias estaba ya casi muerto se lo lleva a Moncloa con un pacto de no me acuerdo, creo que era terrorismo? Rajoy. Siempre es lo mismo, ¿sabes? Porque no somos, porque la derecha no es guerra civilista, en cambio la izquierda sí. Pero debe ser cuando empezó en el 34, antes del 34, bueno, siempre. Yo es que fíjate, 36 empieza. Es que fíjate en esto, Luis, que te voy a decir una cosa que seguro que no te gusta. Pero es cierto que la izquierda es guerra civilista, es decir, quiere acabar con la disidencia siempre, aunque hable de democracia, siempre quiere acabar con la disidencia, pero incluso físicamente. Pero es que yo me acuerdo en una Junta General de Accionistas, Jesús de Polanco, en una Junta General de Accionistas, que es una cosa aburrida, o sea, son los números, la estrategia, en fin, dijo que si había una derecha laica, la apoyaría. Eso fue Rajoy. ¿Será de derecha? Eso fue Rajoy. Y entonces, claro, cuando uno dice, ¿por qué salva el país? ¿Por qué monta la sexta? Pues porque, desgraciadamente, el Partido Popular parece que es una alternativa y no es una alternativa, es una continuación del proyecto. Es una continuación del proyecto, eso sí, con una gestión económica infinitamente mejor. Hay gente que ha metido la mano en la caja, pero infinitamente menos y menos gente que la que pero infinitamente menos que la del Partido Socialista Obrero Español. Pero continuamos exactamente con el mismo proyecto. Hay una apariencia de que hay un relevo, pero realmente, oye, si el país está en quiebra, ¿quién lo levanta? El Partido Popular, Rajoy, pum, ahí va el dinero. Si hay que crear un medio de comunicación, la sexta, tal, de izquierda, pum, ahí está Soraya y pone el dinero. El Partido Popular es una continuación del proyecto. Si queremos realmente cambiar de rumbo a España, es que hay que cambiar de proyecto, es que eso es lo profundo, es la raíz a la que hay que ir, no a unas siglas, no, y no solamente un partido político, la sociedad civil se tiene que fortalecer, porque la participación no puede depender una vez cada 4 años solamente de mi voto y a través de los partidos políticos. Tiene que haber una sociedad civil fuerte. En cualquier caso, lamentándolo muchísimo, la experiencia nos dice que el Partido Popular y los medios de comunicación, lo único que ha hecho el Partido Popular es escupir a los medios de comunicación que le han apoyado. Lo recordamos en el año 2011 con 2011 con Rajoy o 2012, ya no recuerdo cuando ganó las elecciones Rajoy, creo que era 2000, fueron 7 años, finales de 2011, 2013, ¿no? Lo hizo y dejó, 13, ¿no? Dejó tirado al medio de comunicación que le había apoyado y como dejó tirado a Aznar en su momento al medio de comunicación que le había ayudado. Lamentablemente el Partido Popular lo único que hace es escupir a los medios que le apoyan, en mi modestísima experiencia, y quizá pues un Partido Popular un poco ramplón, un poco antiguo, pero esa es la realidad. Y mientras que andamos, ¿verdad?, entretenidos con otras cosas, miren, los inspectores de Hacienda advierten de las consecuencias del concierto catalán, destrozaría el sistema tributario. Fernando Paz. Muy buenas noches, María José. Buenas noches, Fernando. Andamos con el caso Koldo, con los escarceos de Errejón, pero oye, tenemos cosas importantes que pasan desapercibidas. Sí, es la diferencia entre lo urgente y lo importante, ¿no? Exacto. Y efectivamente, pues los inspectores de Hacienda están poniendo el grito en el cielo con toda la razón, por una cuestión puramente técnica, y es el fraccionamiento del sistema, que por supuesto vamos a pagar el resto de los españoles, y que además va a ser un impedimento de primer orden para el sistema tributario en su conjunto, porque, entre otras cosas, de menor importancia se va a gestionar la base de datos, que es lo que ya ha pasado en los casos de la tributación particular navarra y vasca, ¿no? Y por tanto ya se sabe lo que va a pasar, no solamente en el tema tributario, es que hay un sinfín de estadísticas de esas dos autonomías, de Navarra y del País Vasco, que se desconocen, que no están a disposición del Estado. Y esto es algo de lo que no se habla porque sonroja enormemente al régimen, como es natural. Además, toda esta cuestión del
concierto, pues va a aumentar el riesgo de fraude fiscal, por no decir que se tiene la certeza de que esto va a ser así, con seguridad. Y además es una medida de carácter irreversible, con toda probabilidad irreversible. Primero porque la información que caiga en manos de las autoridades catalanas ya no va a ser compartida con el resto de España y sobre todo la información que se obtenga a partir de la fecha en que se entregue la base de datos, de eso ya nos podemos olvidar para los restos de nuestras vidas, ¿no? Entonces, en fin, recordemos que todo esto, es que a veces perdemos la perspectiva, pero es que todo esto fue la razón, la modificación de la jurisdicción tributaria catalana fue el comienzo de todo el proceso secesionista, recordemos, a Artur Mas hace 12 años, en 2012. Que esto es lo que pedían. Entonces se le contestó que, hombre, una cosa era el concierto vasco, con independencia de lo que pensemos de él, ¿no? Pero que afectaba a 2 millones de personas y esto ya estamos hablando de 8 millones de personas y que, por tanto, era absolutamente inviable. Bueno, ahora probablemente se les va a dar más casi que lo que es el concierto vasco y navarro, ¿no? En fin, todo esto es una gran mentira por lo demás, María José, porque se hacen unos cálculos a nivel autonómico cuando en realidad la tributación es personal. Si de Cataluña sale más dinero es sencillamente porque hay más rentas altas en Cataluña que en otros sitios. Porque, por eso tributan más los catalanes que más rentas tienes, como los murcianos o como los extremeños, solo que ellos no protestan, ¿no? Y bueno, y luego, claro, en toda esta historia que se está señalando por razones técnicas, pero es que ahí, de fondo, hay dos cosas que son, a mi entender, cruciales, ¿no? Uno, que esto va a suponer que los más ricos se desentienden de los más desfavorecidos, que esto lo vamos a pagar los demás y, particularmente, se van a ver negativamente repercutidos los más desfavorecidos, las regiones más pobres, porque, bueno, el nacionalismo en España, hasta en esto somos particulares, en España el nacionalismo es la protesta de los privilegiados. Que aquí no protesta Extremadura, La Mancha, Murcia, no, aquí los que protestan y se llevan el gato al agua son los nacionalistas catalanes y vascos, ¿no? Es un escándalo de insolidaridad. Y lo segundo, que es todavía más grave, es que se trata de un paso, y esta vez estamos hablando de un paso decisivo, hacia la independencia de Cataluña. Hemos llegado ya, imagínate, la disposición a controlar toda parte del sistema tributario español. Es que es un paso muchísimo más importante que las embajadas y estas cuestiones, que al final, bueno, pues es, en fin, son es casi folclore al lado de lo que va a pasar con este asunto, ¿no? Y es que, bueno, pues el régimen lleva, hemos llegado ya a un punto que lleva décadas mercadeando con lo más sagrado, que es la unidad de España, y estos han tomado a España, me refiero al gobierno y a los gobiernos que le han antecedido, pero este de una manera ya descarnada, pues han tomado a España por un cadáver que vender por piezas y todo para que una casta, un gobierno y un presidente corrupto, en definitiva, se mantengan en el poder. Porque claro, estamos ante un hecho insólito, María José, esto es un hecho inaudito, de verdad, y es que tenemos un Estado que conspira contra la nación. Es increíble. Es verdaderamente lo más extraño y lo más perverso que podemos constatar. Fernando, muchísimas gracias. Pues nada, es un placer, como siempre. Para nosotros también, ya lo sabes. Gracias, Fernando. Pues Fernando Paz, bueno, abundaba, ¿no?, en este nuevo escándalo donde los inspectores de Hacienda están diciendo que, en fin, que se destrozaría todo el sistema tributario, pero es que Junts, Extrema, he cogido esta noticia muy vinculada, ¿verdad?, con esta otra, dice, Extrema su pulso al gobierno e impulsa una política de ruptura con el Estado. En fin, ahora ya sí que redondeamos, ¿no?, la anterior noticia, Luis. Yo estuve en Vox una época porque soy profundamente anti-autonomista. O sea, detesto las autonomías. He trabajado en un gobierno autonómico, he sufrido las autonomías trabajando en empresas y demás. Es un sistema imposible. O sea, esto lleva una inercia. Ahora es el concierto, dentro de 10 años será el concierto de las 16 regiones españolas. Esto es terrible, es un gasto público inaudito, una corrupción. O sea, la corrupción vasca es increíble, la corrupción en Castilla y León es increíble. O sea, hemos convertido esto en un reino de taifas con un capitalismo de amiguetes región por región. Madrid se libra porque es el IBEX, pero bueno, también tiene sus cosas. Pero el resto es clientelismo puro y duro. Entonces, el concierto, yo creo que al final, es que no se puede, o sea, ahí hay que oponerse a lo bestia. Yo sospecho que es otra engañifa de Sánchez a los catalanes, por eso Junts está tan cabreada. Pero vamos, desde mi punto de vista es trágico, o sea, es un desastre absoluto. O sea, lo que tenemos que hacer es enarbolar
la bandera del antiautonomista, autonomismo. Yo cuando estaba en Vox intentaba buscar un lema, pero yo creo que hay que buscar el de Milei, abajo las autonomías, carajo. O sea, es un desastre sin paliativos. Hemos creado una clase funcionarial regional que no se mueve. Distintas sanidades, o sea, vacunas, no es el mismo sistema de vacunas en Galicia que en Madrid. Vox empezó al principio muy bien con eso, incluso se negaron a hacer sedes regionales, había sedes provinciales. Y ese se ha abandonado, ese mensaje. El mensaje antiautonomista es clave en estos momentos. Y es la única forma de luchar contra el concierto. Si no, esto se va a deshilachar. No se va a deshilachar porque está Europa y con Europa... Estos no se pueden ir de Europa, los catalanes, pero vamos, si no estuviéramos en el euro y Europa no fuera tan absorbente, se habrían ido hace tiempo. Hombre, yo creo que esto que estás diciendo es muy importante y la gente debe de ir tomando conciencia con ello. Es decir, el tema de las autonomías... ha creado un estado mastodóntico en el que el dinero que recaudan, que parece que el dinero público pertenece al gobierno o a los gobiernos regionales o al Estado, el dinero que recaudan es mío, suyo, de aquellos que tributamos. O sea, esto de que cojan el dinero y lo gestionen como les dé la gana, ese capitalismo de amiguetes, pues eso es pura y absoluta corrupción. Pero han roto la unidad de mercado. Ponen dificultades a la creación de empresas dentro del propio territorio nacional. Han imposibilitado la movilidad geográfica, porque claro, si alguien es destinado a Barcelona y tiene hijos pequeños, dice, caray, yo no me quiero ir allí o no me puedo ir con los hijos, porque no van a aprender catalán si tienen 10 años, 12 años o si se van a las provincias vascongadas, o si se van a Baleares, o si se van a Valencia, o si se van a Galicia. Han roto la unidad sanitaria. Es que estos casos son reales, es decir, gente, yo cuento una anécdota de este verano. Una amiga embarazada de gemelos, le dicen que se puede ir de vacaciones, que la cosa va bien, y en Valencia da luz, 7 mesinos. Entonces uno necesita unos cuidados, necesita estar en una incubadora, tal, y en un momento determinado dicen, bueno, es mejor que se los lleven al hospital del Niño Jesús. Y dice, fenomenal, y pues nos los llevamos. Y dice, sí, pero la ambulancia la tienen que pagar ustedes. Pero, a ver, ¿pero cómo que la tengo? Sí, porque es que no hay un concierto que... Es la, y esto que son dos comunidades del Partido Popular, Valencia, Madrid, es que no... Oiga, que yo pago unos impuestos, que yo pago una seguridad social. A mí que me cuentan ustedes, políticos que quieren vivir ahí como sanguijuelas, y eso al final, ¿qué se ve afectado? El ciudadano que está pagando, que es su dinero, no es el dinero del Estado, que no es como Carmen Calvo Poyato, que dice que el dinero público no es de nadie. Bueno, pues entonces no tributamos, no pagamos impuestos y que demanden a don nadie, que le va a pagar mis impuestos seguro. Van a encontrar a don nadie y va a pagar mis impuestos seguro. Pues Juan de Dios, todavía tengo que decirte una cosa más. Tú solo eso, sino que ya el tema del caso que has dicho, sobre todo para que vean lo incongruente que es, sobre todo yo también estoy a favor y creo que aquí estamos los tres en que sea una España única, sabes, de que no existen las comunidades autónomas, es decir, una España central, vamos, que lo que hemos tenido antes de toda la vida, que hay sus provincias, con su cultura y con todo. Pero, y sus ayuntamientos fuertes. Y con, sí, sí, claro, y sus diputaciones que las tenga que haber y demás. Pero lo que no está, el caso que os iba a contar, en un incendio, además, en Ávila, Castilla y León, en un pueblecito al que yo he estado muy vinculado, y el Hoyo de Pinares, un fuego, un incendio hace 2 años, que arrasó prácticamente no sé cuántos cientos de hectáreas, que tuvieron que desalojar el pueblo entero, 3.000 personas. Bueno, pues está más o menos en el límite con la Comunidad de Madrid. El helicóptero coge agua en el pantano del Burguillo, no sé dónde, Comunidad de Madrid. Y claro, y el helicóptero encima con el agua, y claro, y los de Castilla y León, oiga, que eche el agua para acá, que eche el agua al fuego. Que nos quemamos el pueblo, que nos quemamos el pueblo. Claro, y el hombre, el del helicóptero, ¿qué hago con el agua? Qué barbaridad. Pidiendo autorización. Es real. No me estoy inventando. Es que esto es real, señores. Es decir, que entonces al final nos morimos. Al final llegas a la conclusión de decir, somos gilipollas. Hay que crear instituciones que unan, no que desunan. Y las comunidades autónomas son terribles, pero terribles. O sea, absolutamente terribles. O sea, está todo disociado, es imposible hacer cosas con dos regiones. Los presidentes están todos los días a codazos. O sea, es un desastre. ¿Pero quién empezó que dio Luis a transferir? No, eso es el título octavo. No, pero es que es el café para todos. Esto es desde la República. Claro, pero siempre... Reflexiones que
dejan nuestros No, reflexiones no. Yo espero que alguien, será un acicate, que alguien agarre la bandera, porque yo ya no estoy en política. Vamos más allá de la reflexión, efectivamente. Luis Asuar lo que propone es que alguien lleve a la práctica esta reflexión en voz alta que se hace aquí, en El Mundo al Rojo. Les voy a llevar a un sitio estupendo antes de acometer el último tramo del programa, que viene lucidito también. Vamos a hablar de la que ha montado el trilero de la Moncloa con Radio Televisión Española, o sea, lo de Caminito de Venezuela, vamos, era la canción del verano. A Venezuela estamos llegando, sería la de otoño. Pero antes les voy a llevar a un sitio estupendo, les voy a llevar a los Montes de Galicia. En el corazón de Madrid descubre los Montes de Galicia, donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria. Saborea nuestros mariscos frescos, las carnes jugosas, los postres caseros, todo preparado con ingredientes de la más alta calidad. Disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante. Los Montes de Galicia, donde cada comida es una celebración. Te esperamos. Los Montes de Galicia, calle Diazcona 46, Madrid. Reserva tu mesa hoy. Quédense con nosotros, regresamos enseguida y recta final de este viernes. Bull Seguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Bull Seguridad con El Mundo al Rojo. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. Y recuperamos en esta recta final que, como les decía, vamos a hablar de la que se ha montado o la que ha montado el presidente del Gobierno a cuenta de Radio Televisión Española, que se ha pasado por el forro todas las normativas, a él que más le da, ¿verdad? Es el pequeño dictador o el gran dictador, porque quizá ya ha pegado un estirón el tío, ¿verdad? Situación de... El asalto a televisión de manera muy rápida, ¿qué análisis hacéis? Es otra toma de la Bastilla más del gobierno comunista que padecemos. Ya no es que nos gobiernen, sino que padecemos. Pues bueno, pues ya lo hizo con el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Constitucional, lo ha intentado con la Fiscalía, en fin, pues los órganos que son necesarios para ellos. ¿Qué es el sanchismo sin la propaganda? Pues lo mismo que el comunismo sin la el nacionalsocialismo sin la propaganda. Joseph Goebbels decía, necesitaba la radio para poder comunicar. No, no hay más radio. Propaganda. Sí, no, pero bueno, a ver, escúchame, entiéndeme. Propaganda. Claro, sí, la propaganda. Yo he visto hoy el telediario de la 1. ¿Qué va a hacer con Televisión Española? Pues a lo que era normal y era obvio. Yo he visto hoy el telediario de la 1 y alucinan colores, pero en colores. O sea, es el asesinato de periodistas en el Líbano. O sea, han perdido cualquier tipo de neutralidad,
El discurso es terrorífico, vamos, pero yo creo que lo ve poca gente, ¿no? No debe tener el share más alto. Del mundo, es la propaganda, es pura propaganda. Nada, es pura propaganda. Ahora Errejón le han dado fuerte, yo he ido a verlo por Errejón, pero no lo veo jamás. Ya le ha interesado. Y le habían dado fuerte, sí. Ya le ha interesado al presidente del gobierno, sí. Que seguramente pero ha bueno, dicho un, a sus lacayos, un consejo de administración de televisión. Claro. Te advierto que no manda nada, ¿eh? El que manda ahí es el que es el gerente. Ahora, pues ya no tienen director, ¿no? Hay un gerente o no sé qué. ¿No? Es que la Televisión Española es un organismo muy específico. Es decir, sí. Que es pues vamos, cosa... vamos con una parte interesante, la historia oculta del decretazo de Sánchez para convertir Radio Televisión Española en su maquinaria de propaganda. Nos lo cuenta, pero sobre todo lo analiza Roberto Centeno. Don Roberto, buenas noches. Muy buenas noches, querida María José y queridos oyentes. A ver, por el tono, don Roberto, maestro, me parece que no le gusta la noticia. Bueno, vamos a ver, tampoco es que sea ninguna novedad. Tengo que decir que el periódico al que haces referencia, o habéis hecho referencia cuando me habéis invitado, que es en Destino, me parece, bueno, que lo explica muy bien el paso a paso de esto último que ha ocurrido. Y digo esto último, porque Televisión Española es que ha sido siempre, y en la época de Rajoy también, particularmente, porque entonces él tenía mayoría absoluta. Y ahí es un cachondeo total y absoluto. Es un fiel reflejo de lo que es el cachondeo, el despilfarro de la España de la transición, de la España de las autonomías. Ahí, primero, la gente hace lo que les da la santísima gana. Hay unos cuantos individuas, que son más o menos los que mandan, ahí todo el mundo ha entrado a dedo, contratan los programas a quien les da la gana, pagando lo que les da la gana, no tienen que dar explicaciones absolutamente a nadie, porque luego en el Consejo, hay todavía, me parece que a pesar de todo esto, todavía deben quedar cuatro gatos, y cuando digo cuatro gatos son cuatro exactamente, del PP, pero es que el PP, el problema aquí no es que se hayan hecho con esto, es que lo han manejado como les ha dado la gana, con el PP, sin el PP, y ahora pues harán más o menos lo mismo, pero más todavía. En pocas palabras, la Televisión Española como tal es Alibaba y los 40 ladrones. Tienen un presupuesto millones y el doble de plantilla que a Tresmedia y Mediaset juntos. Es verdaderamente de carcajada. No sé cuáles serán los sueldos, no he tenido tiempo de mirarlo y tampoco me interesaba demasiado, pero miren ustedes los sueldos medios, que son bien fáciles de calcular, a que tienen un sueldo medio el doble de lo que ganan los de Antena 3 los de Telecinco. ¿A que sí? Bueno, han contratado, por ejemplo, a un titiritero, un tal Broncano, y le han pagado 18 millones de euros. Y aquí no ha tenido nada que ver el autócrata Sánchez. Es que lo han contratado porque le ha dado la gana a un tío que era el que mandaba. Y no ha tenido que dar explicaciones a nadie y ni siquiera va a la cárcel por darle 18 millones a un titiritero. Verdaderamente es una auténtica vergüenza y un auténtico que teóricamente era para quitarle audiencia al hormiguero, a Antena 3, y le han quitado audiencia ni nada porque cada vez tiene más, pero es que les da lo mismo, les da igual, lo único que les importa es dar el dinero a sus amigos, contratar a sus amigos. Ahí son todos de UGT y comisiones que no saben hacer un ao con un canuto. Bueno, yo he tenido una experiencia
Bueno, no viene al caso. Bueno, quiero decirle que aquí el problema es Televisión Española. Y lo tienen ustedes muy fácil, ¿eh? Con hacer lo que hago yo con La Sexta, que la he borrado de mi programación, borrenla ustedes de su programación y se ha terminado. No tienen mayores problemas. Tienen montones de televisiones y luego tienen ustedes Netflix y tienen ustedes Amazon y tienen ustedes HBO y tienen ustedes la tira de cosas. Así que el problema para los españoles es el robo de 1.200 millones. Y el problema también es tener una oposición de chichinabo, porque el señor Feijóo y su banda de casadistas, porque está rodeado de casadistas, este tío que debería estar en la cárcel, y no está en la cárcel porque Isabel Díaz Ayuso no se atrevió porque podía haber sentado en el banquillo y meterlo en la cárcel, y mira que se lo dije yo a través de personas interpuestas, esto me lo había dicho el mejor penalista de España, porque ese tío pasado fue el que permitió que el Constitucional esté en manos de la izquierda. Eso es alta traición. Y luego después quería meter en la cárcel a Isabel Díaz Ayuso. Isabel Díaz Ayuso le pudo meter en la cárcel y no lo hizo. Bueno, pero vamos a ver, Feijóo, ahora mismo tenía que ir a Bruselas y explicar esto. Ha caído la televisión principal, la televisión española. El PP lo está haciendo, en cualquier caso. Parece ser que el PP está en Europa contando que, a ver, ¿qué van a hacer con esta circunstancia? No es que cuenten tomándose un café en la Avenida Luis, no es eso. Es que tiene que ir directamente al despacho de Ursula von der Leyen, que ahora, un día sí y otro no, están pidiendo su cabeza por corrupta, continuamente la están pidiendo su cabeza por corrupta, y espero que la consigan en el Parlamento, ir a ver a von der Leyen, dar un puñetazo encima de la mesa e ir a los organismos jurídicos correspondientes. Esto no se hace tomando un café en la Avenida Luis, en una cafetería que hay ahí muy famosa, donde van todos. Eso por no hablar de otro sitio donde iban otras personas. Bueno, pues eso es lo que quiero decir. Señores del PP, si tanto les molesta esto, que no les molesta nada, porque son ustedes igual de responsables, lo que pasa que no, bueno, no subieron a utilizar, es que no mandaban. Tenemos que ir terminando, don Roberto. Pues nada, que esto es una casa de esto. Y ¿de Maripilis? De una casa, como usted quiera llamarla, que nos cuesta 1.200 millones de euros y que lo manejan unos golfos y golfas como les da la santísima gana. Amén. Hacen lo que quieren. Y esto es lo que no puede ser. Un abrazo, don Roberto Centeno. Que disfrute del fin de semana, que al menos eso todavía nos queda. Gloriosos fines de semana. No, nos quedan más cosas, ¿eh? Ojo. Seguro que sí. Gracias, Roberto. Venga. Un abrazo. Gracias, buenas noches. La verdad es que la situación es tremendo. Es asalto a todas y cada una de las instituciones. Sobre todo porque encima cuesta muchísimo dinero a los españoles, lo decía don Roberto. Ah, es decir, que es que encima es que es el ente público que pagamos todos. O sea, porque si pagara la fiesta el que habita en Mordor, digo, en Moncloa, digo, pues coño, es decir, pues por lo menos sería por su cuenta, ¿no? Diría, pero es que lo pagamos los demás. Tremendo. Vámonos a Venezuela. Putin se descuelga diciendo que el legítimo presidente de Venezuela efectivamente es Maduro. Pero les sumo otra noticia esta que vamos naturalmente a analizar con nuestros colaboradores. Es una noticia de la BBC. La detención de niños, niñas y adolescentes con esta magnitud no la habíamos visto nunca, jamás en Venezuela. En el último informe, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela advirtió que las autoridades pusieron en marcha una campaña de detenciones masivas e indiscriminadas sin precedente. Vinculo estas dos noticias, Putin diciendo que el legítimo presidente de Venezuela es este criminal, y esta noticia de la BBC que dice que en la vida, que nunca. O sea, está
esta detención de niños, de adolescentes? Bueno, pues es la dictadura, es el mantenerse en el poder a costa de lo que sea, de las vidas, del patrimonio, de la libertad de los venezolanos. Eso sí, alegando que lo que defiende es la libertad de los venezolanos, pero destruyéndola de forma implacable, persiguiendo al disidente, incluso aunque sean niños, sean menores, les da igual. Cualquier disidente es una persona rea de muerte o de tortura o de marginación inmediata. Una panda de tiranos, ¿no? si no hay otra lectura. Las elecciones iban a ser lo que fueron, un disparate absoluto y se sabía perfectamente que iban a hacer todas las trampas del mundo y al final incluso ya ni hicieron trampas, simplemente pegaron ni pucherazo dieron, ¿no? Pues dijeron, recuento yo y doy el resultado. ¿Para qué me voy a molestar, no? Claro. Me voy a molestar. Es que no fue ni pucherazo. La gente dice, ¿qué pucherazo? Y yo, no, pucherazo es meter votos en la urna. Hay que trabajar, hay que hacer algún trabajo. Yo cuento y decimos lo que es. Y hacer el trabajo. Pero bueno, no deja de ser una señal inequívoca de cualquier tipo de dictadura. Ya, no sé si acordáis, en el nacionalsocialismo Adolfo Hitler hacía lo mismo con las juventudes. Eran niños, verdaderos niños los que iban a... Bueno, y Fidel con los pioneros, claro, sí, Cuba, pero, y están todos uniformados en la Rusia, que desde donde se reclutaban a las tropas y al tal, de los niños, de la gente de la calle. O sea, con lo cual, pues bueno, pues no deja de marcarse lo que es eso. Y otra incoherencia más, la defensa de la infancia y detienen a los niños. La defensa de la mujer y, bueno, todo lo que hemos hablado hoy. La corrupción absoluta y el rollo dinástico. Ya tenemos cuatro. Sí, porque lo que decías, estos son como una monarquía absoluta. O sea, el gobierno de uno solo y además es hereditario. Sí, estos dicen que son antimonárquicos, gobierna uno... Claro, gobierna y uno perpetúa... y además es que se perpetúa familiarmente. O sea, esto lo de los coreanos es un ejemplo maravilloso. O Castro. O los argentinos. Bueno, mientras que Putin y Maduro ya le ven ahí de la manita en Amor y Compaña, Brasil explicó ya saben que se han celebrado los BRICS esta pasada semana, explicó que el veto a Venezuela en los BRICS se debió a una quiebra de confianza con el régimen de Maduro. La cuestión con Venezuela no tiene que ver con democracia, sino con una ruptura de confianza. Nos dijeron una cosa y no fue realizada. Subrayó Amorim, que es el régimen que habla del régimen chavista, que incumplió una promesa clave en este caso. ¿Es discrepancias o finalmente...? Bueno, yo creo que es un zumbao. Yo os recomiendo, yo creo que está en YouTube en algún video. O sea, la respuesta es que es un zumbao. Zumbao. Es que ya no saben ni... yo os recomiendo, además es bastante entretenido, él graba sus reuniones de gobierno. Entonces, esto es una especie de mesa camilla donde hay cuatro o cinco. Están los buenos, ¿cómo se llaman estos? Los que mandan allí, ¿cómo se llama este? Los Rodríguez. El que detuvo a Víctor, ¿cómo se llama este? Rodríguez, sí. Y entonces es una especie de charleta, habla de Dios, habla de Jesucristo, luego habla del pueblo, no se toma una decisión. Esto es, claro, llevártelo a una reunión más o menos seria, que la del BRICS tampoco es que sea una cosa ejemplar. Ahora dices, ¿para qué quiero ya a este tío? ¿Sabes? Yo creo que esto está ya... Lo que pasa es que el problema de estos es que es muy difícil quitarlos de en medio, pero tienen muchísimo dinero. Entre la droga y el petróleo... No está en el país, el dinero lo tienen fuera del país. Claro. Entre la droga y el petróleo... Entre la droga y el petróleo es tremendo. Y en los países fiscales que hay por allí. Es decir que... Pero es que la droga y el petróleo es... Expolia en el país, porque expolia en el país. Mira cómo está Venezuela, cómo está Cuba. Venezuela es un país riquísimo. En riqueza natural, por supuesto, y crudo. Yo creo que después de... Bueno, es que hay pinchas y es el petróleo más barato del mundo es el venezolano. Lo que pasa que pues que tienden a esquilmar absolutamente todo lo que tienen, venderlo fuera y quedárselo ellos, claro, evidentemente, la cúpula. Se está llamando desde diferentes instancias a la comunidad internacional, que parece ser que es como si oyera llover a pesar de noticias tan terribles, ¿no? Como esta que les remarcaba de la BBC sobre esas detenciones de niños, de niñas, de adolescentes, en una magnitud que el propio medio de comunicación dice que jamás en la historia habían visto en Venezuela. Insisto, se llama a la comunidad internacional, que
insisto, como el que oye llover, ¿no? Bueno, yo creo que, o sea, lo que sí que es cierto es que ya se ha quitado la máscara de que el gobierno venezolano pudiera haber algún tipo de democracia, que sabíamos que no era así, pero bueno, incluso el propio gobierno de Pedro Sánchez, pues lo que quería era mostrar como que Venezuela era un país democrático, o el mismo Rajón, ¿no?, que decía que gracias a Maduro se podía comer tres veces al día, y probablemente pues es una población que desgraciadamente sufre la carestía y sufre hambre. Pero ya sí que es palpable, ya no hay ningún gobierno serio que no pueda decir que ahí hay una dictadura, y desgraciadamente, más el petróleo, yo creo que el problema es que han caído en manos de lo que es el narcotráfico. Uh-huh. Entonces es tal la cantidad de dinero y evidentemente la falta. No, y luego además que él se juega, yo creo que él se juega la vida. O sea, el problema de estos que los echas, ¿dónde van? Sobre todo, le digo, oye, que mi dinero estaba allí, devuélvemelo, claro. Y entonces, yo creo que es muy complicado, es una tragedia, vamos, absoluta. Sobre todo, como todo lo tirano, desde luego, en el caso de Venezuela no lo sé, pero vamos, tengo conocimiento, datos precisos, como diría Terminator, tengo datos precisos, de cantidades ingentes de cobre que salen de Venezuela y llegan a Portugal, en barco. Y de oro. Yo hablo en maleta. Escucha, no voy a decir todo el cualquier tal, digo, pero hablo de cobre, digo, pero y llegar a Portugal, o sea, pero es que es real. Pero, viene de Venezuela, o sea, con lo cual están esquivando. Bueno, y políticos, y Podemos viene de Venezuela. Ah, sí, no me acuerdo. Pues, si ya el... Vamos, sin la financiación venezolana, Podemos no habría existido nunca. Claro. Pero ¿quién está detrás de ahí? ¿Quién está detrás? El narco. Claro. Es decir, que son los gobiernos que están, de alguna forma, sobre todo en el caso de Venezuela, manejados directamente por el narco, por el clan. Lo que quiero ver es, si Israel ataca a Irán, ¿qué va a hacer Podemos? Porque eso sí que están imbricados completamente. Bueno, primero que se ve que digan algo de Rejón, ¿no? Bueno, también. Bueno, pero digo, todo ese mundillo se financia, tiene una serie de patas, pero la pata iraní es muy importante también, ¿eh? Sí, claro, importante, porque ahí está China, ahí está, está Rusia. Importante remarcar, ha pasado desapercibido ese reconocimiento de Putin, totalmente esperado, naturalmente, sobre Nicolás Maduro, quien dice que ganó las elecciones limpiamente, más allá de soberana estupidez del mandatario ruso. Nos preguntamos muchas veces cómo es posible, ¿no?, que Maduro siga en Venezuela, lo mismo que por Putin. Aquí. ¿Y por qué está Putin en Rusia? Niño, ¿no? ¿Y el coreano? ¿Y el coreano? Castro, lo que se llame el Castro actual. Cualquiera. ¿Y el chino? O sea, bueno, que sepáis Rusia, que nunca vamos a... China, Irán, ¿cómo se llama el Castro actual? Raúl. No, pero Raúl ya no manda, ya manda otro. Está Raúl todavía, está detrás. Manda un sobrino. ¿Pero qué me estás contando? Pero está Raúl todavía por ahí detrás. Tiene 90 y tantos años, ¿eh? Sí, ¿no? Y los que le quedarán, los que te arrendarán. A mí lo que falta, pero la parte política, esto es anecdótico, la parte política es cómo la gente todavía les cree algo. O sea, es lo que a mí me asombra. Es que son generaciones y generaciones que han nacido bajo ese... Yo me tragué Podemos, el inicio de Podemos. Y claro, toda gente universitaria, los funcionarios, tenía una profundidad entre los funcionarios brutal. Y dice, pero ¿cómo podéis creeros esto otra vez? Otra generación que se vuelva a creer todas estas historias. Podemos aprovechar el movimiento 15M muy bien, ¿eh? Bueno, pero no estaban. Sí, pero bueno, pero ninguno de ellos fue. El único que fue fue el que estaba en el Ayuntamiento de Madrid. ¿Cómo se llama la otra? La de... Pero ninguno se pasó por ahí. Los pechos en la iglesia, que no me acuerdo. Rita Maestre. Novia de Íñigo Errejón durante 7 años, que no es moco de pavo. Pero son movimientos que dices... Bueno, y Tania Sánchez, que también estuvo con Pablo. Pero de Pablo Iglesias. Sí, esto es todo. Son estupendos. Date cuenta que ellos necesitan de gobiernos, por ejemplo, que digo, sobre todo en el caso de... Creo que es el mayor artífice de lo que estamos viviendo ahora, que es el señor Zapatero, ¿no? Es decir, que es el ideólogo o el que creó de alguna forma la estirpe del odio entre los ciudadanos, entre los hermanos, o sea, entre el pueblo español, ¿no? Ah, la memoria histórica. Sí, claro, la cuneta... Claro, pero eso fue la mayoría absoluta de Aznar, eso empezó a moverse. No, pero... Cuando llega la mayoría absoluta... Pero lo ha conseguido. Sí, sí, completamente. Y de hecho estamos viviendo... No, pero si el PSOE, el guerracivilismo del PSOE es para llegar al poder. No se lo creen ni ellos. Pero por supuesto. ¿No es que Zapatero se crea la memoria histórica? Pues por eso los comunistas... O Pedro Sánchez, que era de derecha. Los comunistas que estamos hablando de Venezuela y demás no son los comunistas que tenemos en España. Los comunistas en España viven en el barrio de Salamanca y en Pozuelo y en el Teatro Real. Pero acordaros
de Pablo Iglesias, cuando hubo esa manifestación y hubo un pobre policía que cayó al suelo, le empezaron a patear la cabeza, pero de una forma salvaje, miserable y ruin. Y Pablo Iglesias dijo públicamente que sentía emoción al ver cómo se le pateaba la cabeza. Es decir, es gente profundamente violenta. Absolutamente. Y dijo, la izquierda española es la más violenta de Europa. Y dijo, la izquierda española... Lo demostró en la guerra civil. El PSOE, el 80% del terror rojo en la retaguardia, que no fue 100. ¿Quién mandó a asesinar Carlos Fue el PSOE, fue el PSOE, fue el PSOE, y sigue vivo. ¿Quién mandó a asesinar a Carlos Otelo? Porque la derecha no es guerra civilista. Cualquier derecha, eso lo dice Payne muy bien, cualquier derecha europea o la derecha americana, después de lo que hizo el PSOE durante la guerra civil, jamás habría podido usar esas siglas, pero volvieron. Mira, hay una cosa que a mí me alucina, que es que está... había una checa en Vallecas, en la calle Beneficencia, que es todavía la sede de... No, había muchas, había 500. Pero en la calle Beneficencia, la checa de la calle Beneficencia sigue siendo la sede del PSOE de Madrid, Puente Vallecas, o de no sé si es Villa o Puente. Es que es alucinante, pero... No sé, la memoria histórica solo para un lado. No, claro, pero porque eso... Porque justifican para ellos el asesinato o la eliminación del disidente es un acto moralmente bueno. La lucha, o sea, para nosotros, quitarle la vida a cualquier persona es algo malo. Es algo malo quitar la vida a alguien. Para ellos, si es del disidente, es algo meritorio. Entonces, por eso tiene esa profunda violencia en la que no es posible. Amado, no es posible establecer el diálogo porque no creen en la verdad, con lo cual siempre mienten. Entonces, cuando tú mientes, pues es imposible confiar y llegar a algún tipo de acuerdo. Es imposible. O sea, no pasa en ningún sitio, ¿no? Si no te fías de alguien porque te miente, y dices, pues con usted no me puedo sentar. O sea, páseme con alguien, con otra persona. Pero es que luego, además, tiene el tema de la violencia, es decir, si usted piensa distinto que yo, tengo que eliminarlo. O sea, no es que pensemos distinto, no es que... No, es que tengo que eliminarlo. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Esa crispación de la que dicen es porque cualquier opinión contraria parece que tiene que ser eliminada la persona que... Pero eso es española, ni la izquierda francesa, que ha sido dura, ni la izquierda inglesa, por supuesto, británica, por supuesto, para nada, ni la alemana, es solo en España, ni en Italia. En Italia hay una facción de las Brigadas Rojas, pero la izquierda italiana es mucho más civilizada. La nuestra es cerril. Durante la transición, el Felipe González y el PSOE de Felipe González no tienen que ver, como un huevo, una castaña, algo que tenemos ahora mismo. Bastante era divisorio, guerra civilista también. Pero en el caso de estos, que es extremo y de lo más extremo. O sea, es... Y antes os decía una cosa, es decir, ¿quién mandó, o sea, fíjate si es tan grave, quién mandó a asesinar a Carlos Otelo? Ese episodio nos olvidamos que no era Calvo Sotelo, era Calvo Sotelo, Goicoechea y Jorge Robles. Sí. O sea, se iban a cargar a los tres partidos, a la cabeza de los tres partidos. Lo que pasa es que Goicoechea... Gil Robles estaba en Biarritz, estaba fuera, y Goicoechea estaba en el cine. Y le pilló, y fue uno de los escoltas que tenía... Indalecio Prieto. Indalecio. O sea, como si la Policía Nacional ahora mismo vaya a la puerta de Feijó y a la puerta de Santiago Abascal, lo saca, les pega un tiro y lo dejan tirado. ¿Por orden de quién? Del ministro del Interior, de Marlaska. Eso fue el 14. Pero bueno. En fin. Pero así es la izquierda que tenemos, lo que pasa es que ahora lo usan de otra forma. Y sobre todo que ellos tienen el colchón de los 3,5 millones, 4 millones de votos asegurados. Hagan lo que hagan, ¿eh? Mira, tú haces una comparación de quién ha gobernado más la izquierda o la derecha en toda Europa. Pues ¿sabes cuál es el país número uno? España. Pero de largo, de largo, pero muy de largo. Años, ¿no? El Partido Socialista de... No, del 82 al... 13 más 8, 21. 13 más 8 de Zapatero, 21. Más 5 que llevamos de este, ¿no? 26. 27 en 50 años de democracia, porque yo lo de la UCD no lo concibo como una derecha. Yo creo que aquello era una cosa más sacrata o más... ¡Hombre! No sé, que no, hombre, creo que sea una derecha. Catalogar a la UCD de ácrata. No, pero digo que no era un partido de derecha, era una cosa muy rara. Pero cuando se partió, de hecho, hubo gente del Partido Socialista y gente se fue Fernández Ordóñez y compañía se fueron al PSOE. Y el CDS se montó casi como un partido de centro-izquierda. O sea que andaba por ahí. Se acababa de volver otra vez a...
autorizar y a permitir el Partido Comunista que estaba... Bueno, sí. Que era el constituyente, que no... Que era, eso que era para dividir, como... eso lo hizo Suárez para dividir al PSOE. ¿Sabes quién se opuso a lo bestia? Felipe González. Sí, porque Felipe González, voto, claro, Felipe González dijo, igual que la izquierda se negó al voto femenino en la República porque decía que la mujer votaba a la derecha, el que verdaderamente puso motivadas por sus maridos. Sí, claro. Y lo prohibió el PSOE. Naturalmente. Bueno, es viernes y no me pregunten cómo hemos terminado con un repaso de nuestra historia más reciente. Bueno, quizá porque quien no conoce su historia ya saben, está obligada a repetirla. La cosa está francamente complicada. Descansen este fin de semana. La semana que viene, yo creo que esto va a arder. ¿Qué opinión tenéis? Hombre, hay Madrid y Barça el domingo, eso no se acaba. Yo creo que sí que va a ir a más todo. Apuestas por una semana complicada. De Ábalos, de la mujer. Hombre, hay tantos procedimientos en curso judiciales que es raro, digo, desde mi. ¿Verdad que no toque? Que no toque algún auto, que no toque algún tipo de sobreseimiento. Programazos que van a seguir viendo en Distrito Televisión. En el Mundo al Rojo la próxima semana. Luis Asúa, muchísimas gracias por estar con nosotros. La primera vez, al menos conmigo, espero que te dejes caer otro viernes. Me ha encantado. Siempre que hablemos de las autonomías contra ellas. Fernando Fanego, como siempre, un gustazo. Muchas gracias, María José, un placer como siempre. Juan de Dios Dávila, que tengas un magnífico fin de semana. Muchas gracias, María José, igualmente. No, nosotros nos vamos, pero antes les voy a dar un buen consejo con tantos disgustos que nos dan. Al final, pues, ¿qué pasa? Pues que se envejece, porque es que los disgustos arrugan. Menos mal que está Colacel Antiox. Miren, las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel, lo saben todos ustedes, son síntomas evidentes del envejecimiento, que es un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes, vitamina C, que es una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox mucho más que colágeno. De venta en tiendas especializadas en el 914-46-0000 y en parafarmaciasmundonatural.es. Señoras, señores, buenas noches, que tengan un magnífico fin de semana. La próxima semana, potentísima semana de televisión aquí en El Mundo al Rojo, en Distrito TV. Aquí estará Jesús Ángel Rojo. Buenas noches.